día de hoxe se pode cumprir ese mandado que falaba a deputada de verdade, xustiza e reparación non só de maneira simbólica, sino de feitos de maneira concreta, deixando de lado o que é a impunidade empresarial. Deixo vos agora con Antonio e grazas por estar hoxe aquí. Boa tarde, moitas gracias por convidarme a estar hoxe aquí en Pontevedra. Gustaríame saber falar galego para dirixirme a vostedes na lengua de castelao, mas lamentablemente non teño ese conocimiento. O gallá algún día poder remediálo, así que prego disculpas per falar en castelán e despois deste intento lamentable por hablar en su idioma voy a intentar no maltratarlo más y hablar en la única lengua que conozco un poquito mejor. Muchas gracias a todos y gracias María, gracias a María, a todas las Marías que he conocido muchas, por invitarme y por dejarme hablar de algo tan importante para mí y creo que es tan importante para la democracia como es la memoria y que yo intenté afrontar otro tema del que yo creía que no se había hablado demasiado, como era la responsabilidad de las empresas durante el franquismo, que se lucraron con no solo la cercanía al régimen, sino con la corrupción, las relaciones y también con casos de represión directa, ¿no? En un primer momento, voy a intentar hablar poco para que luego si quiere alguien hacerme preguntas, pero eso de voy a intentar hablar poco como nunca lo consigo. En un primer momento me gustaría, antes de abordar el tema, porque me parece también un poco soberbio llegar aquí a Galicia e intentar hablaros a vosotros sobre los casos que conocéis mejor vosotros. Mi libro es un compendio general de lo que ha ocurrido en España y seguramente vosotros conoceréis mejor los casos de Galicia que los que os puedo explicar yo. Haré una aproximación al caso gallego, pero desde luego un poco más somera de lo que seguramente conoceréis. En un primer momento quería empezar desmitificando los procesos de memoria comparada, ¿no? Porque a veces en el libro, si alguien lo ha leído, yo hablo de los casos, el caso de Alemania y el caso de España comparado. A veces hay una frase muy habitual cuando se habla de memoria en España y es que esto en Alemania no hubiera pasado o no pasaría. Lo cierto es que sí pasa, ha pasado. Y pasó del mismo modo o incluso a veces de manera más grave. Y por eso lo primero es desmitificar el proceso de memoria que hubo en Alemania, porque nos puede servir de espejo, pero teniendo en cuenta las diferencias, similitudes y la aproximación temporal al tema. Es decir, hay gente que a veces no comprende que Hitler murió en el año 45, Franco en el 75 y a Hitler o a los nazis les hicieron... les ganaron la guerra y aquí no ocurrió tal cosa, ¿no? Pero es cierto que hay 30 años de lapso entre la desaparición de ambos dictadores. El proceso de memoria en Alemania está muy mitificado en España porque tendemos a mirarlo con los ojos del presente, es decir, qué ocurre en Alemania ahora y qué ocurre en España ahora. Es decir, vamos más atrasados, sí, es cierto, pero es que ellos han tenido un proceso también más largo. De hecho, a veces no se tiende a pensar que ellos empezaron a avanzar con la caída del muro de Berlín tras la desaparición de la Unión Soviética y de ese ogro rojo, ¿no?, que hacía que no tuviesen que tomar ciertas decisiones que se tomaron durante los años de la República Federal Alemana. En Alemania no solo no hubo desnazificación, sino que lo que se hizo fue integrar a los nazis en los órganos de decisión de la República Federal Alemana, blanqueándolos. Es una palabra que se usa mucho en España, pero allí se blanqueaban de tal manera que hasta había un documento que se llamaba Fragebogen, que los alemanes llamaban de manera coloquial Persil, porque era un detergente, porque servía para blanquear el origen nazi de muchos funcionarios. Es decir, lo que hacían era rellenar ese documento, jurar que no habían pertenecido a los nacionalsocialistas y ya podían pasar a la administración. Bastaba con rellenarlo, no bastaba con que eso hubiese ocurrido. De hecho, existen casos como el de Hans Globke, que fue el redactor de las leyes de Nuremberg, que fue el número dos
del canciller Konrad Adenauer, el número 2, y fue el redactor de las leyes de Nuremberg, y estuvo en la RCA. La judicatura alemana estaba repleta de nazis, repleta hasta un nivel que Fritz Bauer, que era un fiscal que intentó juzgar o intentar detener a Mengele o a Eichmann, tuvo que recurrir al Mossad porque en su propia justicia no pudo encontrar quien le ayudara, ¿no? Y tuvo que prácticamente jugarse un delito de alta traición para acudir a los servicios secretos de Israel y poder ir a por Adolf Eichmann y poder ir a por Josef Mengele. No es cierto que hubo un proceso de desnazificación. Lo que sí es cierto es que después del año 89 sí se iniciaron los procesos para intentar iniciar el proceso que nosotros estamos viviendo. Es decir, que hay que entender que tenemos que tomar a Alemania como un espejo, pero sabiendo que no tenemos por qué mirarnos en ese espejo con un complejo de que son mejores los que han hecho lo que han hecho los alemanes. Veremos, a lo mejor dentro de 30 años estamos mejor que ellos, que es la distancia temporal que nos sacan. Esto es importante porque a la hora de intentar establecer cuáles son los procesos de reparación, es importante mirar el caso alemán, porque yo creo que es en el que debemos fijarnos. Sería complicado fijarnos en otros casos, como el polaco, que ha tenido otras. Después llegó un gobierno comunista y eso complicó un poco la manera en la que afrontar el proceso de memoria, o el caso de los Balcanes, el caso de Bosnia, que es también diferente y que yo creo que también es bastante poco asimilable. Entonces es importante mirar el caso alemán para poder entender cuáles son los procesos de reparación que luego podemos afrontar y que al final hablaré. Es importante, y lo decía, porque cuando se intenta contar la historia de las empresas o de las familias, las grandes oligarquías que se lucraron durante el franquismo, es necesario contar la historia para después, que eso sería encontrar la verdad, para poder encontrar después la justicia y posteriormente la reparación. Yo creo que estamos en el momento de la verdad. Estamos muy lejos de la justicia y lejísimos de la reparación. Estamos en el momento de la verdad, es decir, en el momento de contar la historia. Cuando yo me acerqué a la historia, a esta historia para contarla, yo me acerqué precisamente porque había leído mucho sobre los procesos de las empresas que se habían lucrado durante el nazismo. Y había visto que eso en España no se había contado, o faltaba esa historia, se había contado de manera un poco muy somera, lo habían hecho algunos académicos específicos que sabían en la universidad, que se habían fijado en su sector, hay gente como Nuria Puig Raposo, que es una investigadora que en el sector hidroeléctrico había mirado esos procesos, ¿no? Pero no había una obra didáctica en la que se contase cuál era la responsabilidad de estas empresas, cosa que sí había durante el régimen nazi. Todos conocíamos la responsabilidad de BMW o de Volkswagen en el régimen nazi, pero no conocíamos las españolas. Que es curioso que sepamos más sobre cuáles eran las responsabilidades de estas empresas. Y eso me sirvió para, a través de una empresa que todo el mundo conocía, que había tenido responsabilidad durante el régimen nazi, mirar las vinculaciones en España para preguntarnos por qué conocemos que esa empresa había tenido responsabilidad con las víctimas del nazismo y no conocíamos que esa empresa tenía su matriz española y había tenido la misma responsabilidad, que había empresarios españoles que se habían lucrado con víctimas del Holocausto, ¿no? Y era el caso de la empresa de la IG Farben. La IG Farben era el gran emporio químico alemán que llegó a tener una factoría en el campo de concentración de Auschwitz, utilizando trabajo esclavo de prisioneros en Auschwitz. Se llamaba el campo de Auschwitz-Monowitz, era un subcampo que había dentro de Auschwitz. Esa empresa, la IG Farben, tenía filiales en España. De hecho, tenía una fábrica en Tarragona, en Flix, en la ciudad de Flix, en Tarragona. Y había muchos empresarios que hoy siguen gastando el dinero que ganaron durante esa época, que se lucraron también con el holocausto nazi. Cuando se dice que hay españoles o empresarios españoles que se lucraron con el holocausto nazi, aquello suena feo, suena mal. A todo el mundo le suena un poco terrible. No pasa nada si es con trabajo esclavo español, pero si es con trabajo esclavo de Auschwitz, pues suena mal. Entonces, es una manera de traerlo, ¿no?, para que a la gente que olvida o que pasa o que no le importa que aquí haya empresas que se lucraron con trabajo esclavo de republicanos, pues por lo menos decirles, oye, pero ¿te parece mal con trabajo esclavo de judíos en Auschwitz? Y a lo mejor ahí sí les parece mal.
pues aunque solo sea por eso, ¿no? Estas empresas de las que hablo, algunos os sonará porque hay herederos en la actualidad que son bastante famosos, como Mercedes Milá y Lorenzo Milá, ¿no? Ellos no tienen culpa de nada, pero son herederos de un abuelo que sí se lucró con el trabajo esclavo en Auschwitz y trabajo esclavo republicano. Es importante porque cuando se hizo, después del tratado de Bretton Woods, el programa Safe Haven, durante el juicio de Nuremberg, se declaró que la IG Farben era una empresa tan corrupta que no podía ser recuperada. Entonces, todos los fondos o todos los activos de esa empresa fuera de España se dividieron y se dieron a otros empresarios. Eso ocurrió en toda Europa menos en España. En España lo que se hizo fue que el 51% del accionariado se quedó en manos de franquistas y los nazis que habían estado operando en España se cambiaron el nombre y pudieron seguir trabajando en España sin ningún problema. De hecho, algunas veces hasta se cristianizó el nombre o se castellanizó el nombre. El caso de Ferdinand Birkelius, que pasó a llamarse Fernando Birkelius. Era una manera de blanquearse, ¿no? Y dejar de ser un nazi para considerarse un empresario español más, ¿no? Que tenía además casi todos su labor en el Teatro del Liceo, en el patronato del Teatro del Liceo, y hacían grandes jornadas en honor a Wagner durante los años 50, y que estaban todos los nazis unidos con la burguesía catalana. Esa empresa, que es la que yo uso para poder vincular el caso alemán con el caso español, para poder luego comparar los procesos de comparación de memoria, sirve para mostrar por qué ha habido una doble vara simplemente en la percepción. Porque yo seguramente, incluso los que estamos muy convencidos, nos parece más grave que se use trabajo en Auschwitz que trabajo republicano. O sea, te suena más mal, te suena más feo. Suena más feo, es decir, es que son judíos. Es que Auschwitz nos han bombardeado con lo que ocurre allí. Es cierto, además, que el campo de concentración de Auschwitz no hubo campos de concentración en España asimilables, ¿no? Suena más severo. Entonces, sirve para poder traer y para poder vincular no solo a las empresas, sino a los dos regímenes, al nazi y al franquista. Y luego así ya poder trabajar y poder hablar de estas empresas que, de la misma manera que las alemanas se lucraron con víctimas del nazismo, en España se lucraron con víctimas del franquismo. En el caso gallego, como bien os decía, que seguro conoceréis muy bien, el caso paradigmático es el de Fenosa, Fuerzas Eléctricas del Noroeste, como a través de Pedro Barrié de la Maza y Corní de Quiroga, pues se hicieron con las empresas eléctricas o la empresa eléctrica de Pepe Miñones, del diputado Pepe Miñones, que fue fusilado en el campo de Arrata en A Coruña en el año 36, a finales del 36. Siempre me confundo si es a finales del 36 o a principios del 37, pero creo que fue a finales del 36. Pepe Miñones era un diputado republicano que desde luego tampoco era muy, muy rojo, era republicano, pero no era comunista. Era así, de hecho, si alguien ahora lo asimilaría sería seguramente del PP. Era republicano, pero no era de izquierdas. Cuando fue detenido y fue fusilado, la empresa que tenía, que era Unión, creo que era UEC, Unión Eléctrica Coruñesa, fue la encargada de llevar la luz, sobre todo, o de dotar de mayor consistencia la luz en la Costa de la Morte, en poblaciones como Ceco, Cubión, Malpica. Además era un empresario que estaba comprometido socialmente y repartía beneficios entre los accionistas, que eran accionistas minoritarios. En fin, era un empresario mínimamente comprometido socialmente. Pedro Barrié, que tenía Fuerzas Eléctricas del Noroeste, era competidor directo y cuando aprovecharon para quitársela de en medio, después hubo maniobras para quedarse con la empresa y ser absorbida por Fuerzas Eléctricas del Noroeste, por Fenosa. No voy a insistir más en quién es Pedro Barrié de la Maza porque le conoceréis perfectamente a él, a su familia, a todas las empresas y ningún tipo de aporte más os voy a hacer de eso, ¿no? Pero es verdad que ahora Fuerzas Eléctricas del Noroeste, de hecho, cuando es Naturgy, que esto es muy, muy de las empresas estas que hacen rebranding, y Fuerzas Eléctricas del Noroeste pasó a Gas Natural Fenosa, Gas Natural Fenosa, Gas Naturgy. Esto es lo que es cómo funciona esta pirámide, ¿no? Lo que, precisamente por eso las empresas del IBEX que tuvieron relevancia y que se lucraron durante el franquismo no lo hicieron con el nombre actual ni con la composición accionarial y corporativa actual que tienen, ¿no? Lo que pasa es que todas las empresas del IBEX, casi todas, fueron conformándose con la absorción de diferentes empresas. De hecho, esos procesos de absorción de diferentes empresas incluso fueron también labradas
por los mismos empresarios que salieron tras el golpe de Estado fascista del año 36. De hecho, lo que se produjo en España, y por eso cuando ha citado el discurso que hablo en Lugo, que hizo Franco en Lugo, es importante porque la guerra civil fue también una guerra de clase. No solo fue una guerra cultural, político, fue de clase, para perpetuar y preservar unos intereses económicos. De hecho, el intento de reforma agraria tuvo un peso importante, más que por lo que la República pudo hacer o quiso hacer, era por la percepción que las oligarquías tenían de lo que pudiera llegar a hacer. O sea, vieron en peligro el statu quo que tenían. Y como vieron en peligro ese statu quo, de hecho rápido intentaron el primer golpe, ¿no? En el 32. Esto es muy relevante porque la composición del capitalismo español surgido tras la victoria fascista en el 39 era completamente diferente a la que había antes de la República. En el libro pongo unas tablas de cuáles eran las empresas con mayor facturación antes del golpe de Estado y cuáles eran las que hubo posterior, y cambia de manera radical. ¿Quiénes pudieron hacer negocio? ¿Qué empresarios y qué empresas? Aquellas que habían sido afectas al régimen, aquellas que habían financiado el golpe, aquellas que habían participado del golpe fascista. Todos aquellos empresarios que habían sido bastante activos en el golpe, pues tuvieron una posibilidad de hacer negocio. Esa es otra de las maneras. El caso de Pedro Barrié era represión directa, pero hay otras maneras que simplemente es haber sido afecto al régimen. Cuento en el libro una historia. Cuando yo, hablando un día en la Sexta, Más vale tarde, sobre el patrimonio de los Franco, del que yo no hablo en el libro, pero de manera indirecta sale por una cuestión, ¿no? Y hablaba de cómo consiguieron la casa que tienen en Hermanos Becker en Madrid, que era una cesión que consiguieron por Elena Astoreca Gabaldá, que era la mujer de Enrique Marsans Coma. Enrique Marsans Coma es el de Viajes Marsans, sonará a todos Viajes Marsans. Pues Enrique Marsans Coma, ¿no? Entonces, cuando yo hablé de ese caso, la hija de Marsans Coma, Isabel Marsans, que está casada con un entrecanales, que también aparece en el libro por otra empresa que tenían en los campos de concentración El Colector en Sevilla, campo de concentración en el Bajo Guadalquivir, que eran los entrecanales, por Acciona, que es la empresa Acciona ahora, pues esa señora mandó un correo a mi jefe en La Sexta, que yo no tengo jefe, pero ellos siempre se dirigen al jefe, porque esa es la manera que tienen de intentar presionar. No te hablan a ti, hablan al jefe, al que está por encima tuyo, para que sepa lo que tiene que hacer contigo. Me mandó un correo diciendo que yo tenía que disculparme porque su padre no era ningún franquista. Entonces yo le mandé me escribió el director de Más vale tarde, entonces yo le mandé el dossier que tenía sobre Enrique Marsans Coma para el libro, que curiosamente no lo iba a incluir en el libro porque me parecía que era de segundo nivel la historia. Pero tenía un dossier con más de 30 páginas sobre Enrique Marsans Coma, y resulta que Enrique Marsans Coma era el segundo de Luis Bolín Bidwell, el jefe de prensa de Luis Bolín Bidwell, que Luis Bolín Bidwell fue el encargado de fletar el dragón rápido para traer a Franco a España, y era el jefe de prensa el jefe de la propaganda franquista, ¿no? Y Marsans Coma era uno de los principales encargados de gestionar la propaganda franquista con los corresponsales de guerra, porque sabía bastantes idiomas. Entonces, la hija estaba como muy ofendida porque yo había dicho que había conseguido lo que tenía gracias a su cercanía al régimen y que no tenía ninguna cercanía al régimen. Cuando yo le mandé esto al director me dijo, vale, no tienes que rectificar nada porque toda la información que has dicho es cierta y aquí está. De hecho, lo que hice fue incluir, con permiso, el correo electrónico que ella mandó al director de Más vale tarde, tal y cual está redactado, lo incluí para que se dieran cuenta de que cuando alguien me intenta presionar, pues que no suele funcionarle muy bien. Que acaba apareciendo lo que intentan hacer. Pero eso cuenta un poco también cómo estas familias ahora, en el presente, intentan ocultar cuál es el origen de su legado. Y yo, cuando hay gente que me pregunta, una pregunta que me sale mucho en los libros es que los hijos no son responsables de lo que tienen los padres y los abuelos. Y yo digo, efectivamente que no, los hijos no son responsables de lo que tienen sus abuelos, son responsables de lo que hacen ahora. O sea, son responsables de mandar un correo para intentar presionar e intentar ocultar la historia de su abuelo. De eso sí son responsables, no de lo que hizo su abuelo, no de cómo consiguieron esa fortuna. ¿Por qué es importante esto a la hora de intentar? A veces doy saltos porque como son muchas historias cruzadas y si me pierdo vuelvo para atrás. Pero ¿por qué es importante
esa pequeña historia, porque lo que intenta trazar es ver en qué sentido existe en España, para poder revertir el daño que se hicieron y que estas empresas hicieron y esas familias, a través del capital que fueron conformando durante el franquismo, tienen ahora para revertirlo, es una cosa que se llama sanción social. Es decir, en España no hay sanción social. Cuando salía alguna historia en la Alemania post-89 sobre el lucro de alguna empresa con el trabajo esclavo, alguna historia que no se conocía, las familiares salían a pedir perdón. Ocurrió con la BMW y un familiar de la empresa actual, de la familia, salió a pedir perdón por lo que habían hecho sus padres, porque existía una sanción social en ese momento en Alemania sobre eso. Aquí en España no existe esa sanción social. Eso es un paso que tenemos que dar primero antes de tomar cualquier medida. Intentar ganar en cierta medida esa batalla cultural para que exista una sanción social y para que esté mal visto que haya alguien que se haya lucrado con el trabajo esclavo o con las prebendas que hubo durante el franquismo. Solo en ese momento empezarán los familiares o las empresas a intentar revertir el daño, porque les cause más daño social mantener ese patrimonio que intentar revertirlo. Que eso es lo que pasó con la Fundación Memoria, Responsabilidad y Futuro en Alemania, que se hizo en el 2007, por la cual que creó el Bundestag y que las empresas alemanas que se habían lucrado con el nazismo se adhirieron de manera voluntaria, esto es importante, voluntaria, a esa fundación para indemnizar a las víctimas del nazismo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Porque son filántropos? No, porque no hacerlo les causaba un desgaste en reputación corporativa mucho más importante que hacerlo. Al hacerlo, aunque tuvieran que pagar 600 millones de euros, era menos que el daño que les ocasionaba no adherirse y no intentar revertir el daño de haberse lucrado con las víctimas del nazismo. En España, aquí no hay ninguna, vamos, en España se ríen de ti. Todas las empresas que yo contacté es que pasaban de este tema, les da igual, no les genera ningún coste social. Eso se ve muy bien en una historia que contó Philip Sands. Hay un documental que se llama My Legacy Nazi, que habla de mi legado nazi, que habla de la historia de dos hijos de jerarcas nazis y la relación que tenían con su pasado. Uno de ellos era el hijo de Hans Frank, que era el gobernador nazi en Polonia durante los años del campo de concentración de Plaszów. Y del campo, la historia de la lista de Schindler, el campo de concentración de Plaszów. Hans Frank era el gobernador general de Polonia. Pues el hijo vive el pasado, tenía 3 años cuando vivía, o sea, no tenía ningún tipo de responsabilidad de ningún tipo. Pues vive con pesar lo que hizo su padre. De hecho, lleva en su cartera todos los días, en su cartera, una fotografía de su padre ahorcado. Ahorcado. No lo hace porque tenga una sensación de responsabilidad personal, sino porque la sociedad sí provoca una sanción social sobre ese pasado y él lo ha sentido como propio. Aquí no se pide que nadie lleve la foto de su padre muerto para que le torture de manera constante. Pero marca la diferencia que existe sobre lo que ocurre con los empresarios y familias que mantuvieron su poder durante el franquismo y que se lucraron durante el franquismo y que no tienen ninguna... Bueno, no piensan que tengan que revertir ningún daño, piensan que todo el patrimonio que tienen es un patrimonio ganado legalmente, que no tienen nada de qué avergonzarse y que sobre todo no tienen nada que revertir que ese daño. No solo las familias, sino las empresas. No consideran que tengan que hacerlo. Y las empresas solo lo harán si consideran que existe un daño en términos de reputación. Si no, o les obligan o no hay otra manera de hacerlo. Y es en este momento, esa es la parte fundamental a la que llegamos en esta, a la ley de memoria democrática. No sé cuánto tiempo, si me queda mucho, no, paro. Hablo de la ley de memoria democrática y paro. Por eso. Y hablo de un momento de la ley de memoria democrática y como lo que creo que habría que hacer, porque la ley de memoria democrática es totalmente insuficiente, la que se está debatiendo ahora, que está en enmiendas del Gobierno, totalmente insuficiente. Era un insulto a las víctimas antes de las enmiendas y ahora sigue despreciándolas un poco. Porque en ningún caso intenta revertir
priva a las víctimas de la justicia y de la reparación. Sobre todo de la reparación. De la justicia está en debate, pero de la reparación les priva completamente. No existe ninguna posibilidad de que una familia recupere el patrimonio que les han robado. No existe ninguna posibilidad. Primero, porque no, la ley de amnistía sigue vigente de manera total y mientras la ley de amnistía siga vigente, los jueces no van a dar ningún paso en la línea contraria. No porque no puedan, que pueden. Existe el argumento jurídico para que ellos puedan hacerlo sin que la ley de amnistía se derogue, pero no van a hacerlo, porque la judicatura española es la que es. Y luego porque no existe una anulación del armazón jurídico franquista. Es decir, las leyes franquistas son legales. La ley de incautación de bienes del año 1937 es legal. Por lo tanto, si hay una sentencia o un documento que diga que en el año 30, a partir del 37 a alguien se le privó de una casa, de una tierra o de un patrimonio por ser rojo, eso es legal. Y como es legal y no hay ninguna rectificación en ese sentido, no hay ninguna posibilidad de recuperar ese patrimonio. La única manera de la restitución que ha sido restitución sindical y de los partidos políticos, y sindical de algunos sindicatos, no de todos. Porque si eres de la CGT o de la CNT vas a tener menos posibilidad de recuperar tu patrimonio que si eres de Comisiones Obreras y de UGT. Esto es así, es un hecho histórico. En España la CNT tenía mucho más patrimonio que ningún otro sindicato y recuperó el 1% de aquel patrimonio que tenía. Y los partidos políticos lo mismo, el partido político, el PNV, recuperó más patrimonio que otros partidos políticos, porque se mueve mejor. Pero en el fondo no es una cuestión de justicia, es una cuestión de saber moverse bien políticamente. Por lo tanto, si no existe restitución patrimonial, no existe reparación, pero tampoco habrá posibilidad de justicia. Y esto es importante, no va a haber posibilidad de justicia porque no se quiere dar posibilidad de reparación. Porque si hubiese una posibilidad de justicia, es imposible negar la reparación. Si hay una ley que te dice, o una sentencia que te dice, que te privaron de manera ilegal de una vivienda, el paso siguiente es recuperarla. Por eso es importante esto. La ley de memoria democrática no va a dotar de justicia a las víctimas. Y no va a dotar de justicia porque no se quiere. Porque además, si las familias que tienen ese patrimonio, las empresas que tienen ese patrimonio, no pudieran recuperarlo, no pudieran devolverlo por una cuestión de imposibilidad, el Estado es responsable social subsidiario y tendría que afrontar esas indemnizaciones. Y no se quiere hacer. Y como no se quiere hacer, no se va a hacer. Y eso es el mayor problema que afrontamos en este sentido. Y ahora ya paro porque iba a decir más cosas, pero si no, me enrollo. Xa de inicio, así alguna pregunta por parte do público que lle queira desfacer a Antonio? Alguna? Si non, eu quería afondar un poquinho máis nese ideal da cultura do esforzo e da meritocracia que botas abaixo pero por terra, o sea, dinamitas directamente no teu libro, o sea, non estás aí porque te desnomaras, falas de nomes, falas de do propietario de Mercadona, de familias, nomes e demais, sino por os privilexios que foches acumulando. Entonces, agora, ese discurso é un pouco complicado. Sí, aí cito un extracto de un libro de Rafael Chirbes, de La caída de Madrid, que habla de un pasaje en el que en el momento en el que pasa el paso del franquismo a la democracia. Habla de una empresa, de unos empresarios, un padre y un hijo, ¿no? El hijo supuestamente es uno que no le interesa la política, solo le interesan las empresas, la economía, el mundo empresarial, y le dice al padre que están todos locos con la política, que a él lo único que le interesa es la empresa, las relaciones económicas, y que a él la política le da igual. Y entonces el padre le dice, pero hijo mío, ¿tú qué te crees? Que lo que nosotros tenemos lo hemos conseguido por el esfuerzo. Lo hemos conseguido porque
Yo tengo un amigo en el Ministerio de Educación que me ha dado la concesión para tener las sillas de los ministerios. Lo he conseguido porque tengo relación con... Lo que venía a decir ese extracto de Rafael Chirves es que en el fondo, es decir, no hubo una posibilidad de que alguien prosperara por su mérito, por su esfuerzo, por su valía. No, lo único que primó durante 40 años era a quien conocías, cuál era tu relación con el régimen. De hecho, es que hablo en el caso de Marsans, por ejemplo, es si no conseguías un certificado de actitudes políticas que te dijera que eras afecto al régimen, no podías abrir una agencia de turismo, por ejemplo, una agencia de viajes. Prosperasen los empresarios de izquierdas. Claro, claro. Es decir, la única posibilidad era esa. Es decir, no, da igual lo que valía. Entonces, ¿qué ha pasado? Que como durante la transición hubo cambios en muchos temas, o en algunos temas, pero en uno en el que no hubo cambios fue en la composición empresarial. Las mismas empresas que había, de hecho, el caso que contaba Julio Feo del Oriol Urquijo, que era un falangista que había sido durante 40 años el dueño de Hidrola y de Iberdrola, y que cuando ganó Felipe González le pidió ir a visitar a Felipe González. Un tipo que era falangista, que había hecho listas de republicanos, que había sido afecto al régimen, y cuando ganó, en aquel momento era el rojo que venía, es decir, en aquel momento, no nos engañemos, todo el mundo lo pensaba, él también. Fue a recibir a Felipe González, o le recibió Felipe González, y lo que hizo Oriol Urquijo fue dar un taconazo militar. Y le dijo, a sus órdenes, mi presidente, y le dijo, y a ver si me puede arreglar usted un problema que tengo con el gasoducto que va por Argelia. Es decir, esa era la manera de hacer, no era el mérito, eran las relaciones, era el tener conocimiento, el tener acceso a ciertas cúpulas de decisión. Y ese poder se ha heredado. Si vemos ahora la lista de los más ricos, están los Marc, están los Entrecanales, están los Oriol Urquijo, están los Daurelá, están esas familias que hicieron su fortuna después del golpe del 39. Por lo tanto, hay casos, siempre hay excepciones que se usan para intentar disciplinar a la clase trabajadora con el esfuerzo. Pero la realidad es que si vienes de unos orígenes privilegiados y si has venido de una familia que hizo fortuna durante el franquismo, lo tienes mucho. O sea, tu mérito vale bastante más. Sí, falabas en el libro de que bueno, a filantropía e a caridade e demais están aí, pero non chegan nin de lonxe para poder facer ni para ter esta sanción social que agora é necesaria, ¿no? Para esta xustiza e para esta reparación. Sí, a filantropía en estas familias viene... está entendida de outra maneira. Como la caridad, es decir, es una caridad católica, es decir, es entendida desde ese punto de vista. De hecho, es muy paradigmático observar cómo la filantropía, o lo que es la caridad, se reservaba al sector femenino, es decir, era a las mujeres de las familias, ¿no? Eran las que se dedicaban o bien a la educación, o bien se metían a la vida religiosa, o bien se dedicaban a la caridad. De hecho, el rastrillo Nuevo Futuro, que lo pongo en el libro como ejemplo, es el ejemplo paradigmático de todas estas familias, que además era la hija de Franco la que lo gestionaba. Todas las mujeres de estas grandes familias, de estas grandes empresas, estaban en el rastrillo Nuevo Futuro ejerciendo la caridad, ¿no? Y sí, la caridad era, pues yo creo que era el momento, era la manera que tenían de intentar lavar su imagen. No sé si hay alguna pregunta, si no, yo sigo un ratiño hablando con Antonio. Falas das oligarquías e desas élites económicas e incluso empezas a tecer alguna rede e algún enlace coa monarquía actual. Bueno, amigos... Claro, a ver, la monarquía actual está de manera directa relacionada con todas estas familias. De hecho, los amigos de Felipe VI, todos los amigos de Felipe VI, la relación de esa burbuja endogámica, esa corte de Felipe VI, son hijos de todas estas familias. Pero hasta el punto de los Primo de Rivera, los Oriol, el cuñado de la familia política de OHL, de Villarmir, el compi Yogui, todo el mundo le conocerá, compi Yogui, el cuñado de Villarmir, de OHL, que OHL es la empresa que construyó con un trabajo esclavo parte del Valle de los Caídos, que viene de obras con Huarte y Lain, ¿no? Y OHL es esa empresa, y uno de ellos, de esa familia, es García Madrid, no me acuerdo el nombre, García Madrid puede ser, no me acuerdo, pero bueno, sí, es eso. No,
Y él es, forma parte, pero no solo ellos, es decir, a las bodas de los Miguel, los Primo de Rivera y Oriol, acudía Felipe VI con la reina Leticia Ortiz. Por lo tanto, es que el núcleo de relaciones es el mismo. Estas familias tejen una red, claro, tejen una red. De hecho, es una endogamia bastante. Y quien lee el libro a veces se puede perder porque los libros, los nombres están repetidos y por eso muchas veces la manera de vincular yo a las empresas es a través de una boda. Para que os hagáis una idea, una de las fuentes fundamentales de información y documentación de mi libro es el Hola. Pero es que es literal, es decir, tú coges el Hola y ves las bodas y empiezas a sacar los nombres, los Primo de Rivera, los Oriol, los Entrecanales, los Domecq, sobre todo la burguesía andaluza. El caso de la burguesía andaluza es una cosa, los Entrecanales, los Domecq, es una cosa maravillosa. De hecho, fíjate, y una cosa que se me olvida de la burguesía andaluza, que es importante recuperar para ver la pervivencia de ese legado en el presente. Me acuerdo que me contaba Conchi Cejudo, que era una periodista de la cadena SER que se dedicaba a los temas de memoria, me contaba que había ido a Andalucía, creo que fue a Baeza, a intentar contar una historia de un fusilamiento. Y decía que nadie, absolutamente nadie, le quería hablar del tema. Y fíjate que Conchi Cejudo conocía muy bien los temas de memoria y me decía, y es que no lo entiendo. Y dice, joder, que estamos en 2020. 2020 no, porque era 2000, creo que fue 2018, 2019, 2020 estábamos todos guardados. Era 2019, creo, 2018. Y me decía que no entendía cómo no querían hablar con ellos, porque ya no tenían ningún problema. Y yo le di la que yo creo que es la explicación. Y le digo, no es que, no, que tengan miedo a hablar de lo que pasó en aquel momento. Es que quien le tiene que dar el trabajo ahora son los hijos, son los nietos de los que mataron a sus abuelos. Si tú ahora vives en Andalucía, tienes que acabar pidiendo trabajo a un Entrecanales, a un Domecq, a un Álvarez de Pickman, tienes que acabar pidiendo trabajo en una de sus empresas. Entonces, ¿cómo vas a hablar mal de sus familias? Si son tus jefes. Y ese es el mayor problema, por eso no quieren hablar de aquello mucha gente, sino porque muchas veces son sus patrones, por eso no quieren hablar. Esa pervivencia sigue vigente y más en lugares en los que no ha habido movimiento social en lugares como Sevilla o como Córdoba. Es un caso brutal. En el caso de Sevilla eran, en el capítulo lo llamamos los caballistas negros, porque de la burguesía andaluza eran, salían a rejonear al campo, a buscar a republicanos a rejonearlos. Había varios toreros y varios banderilleros que salían junto con estas familias, con los Domecq, y salían a cazar republicanos. Es decir, y estos siguen teniendo esas empresas ahora mismo. Y ya para pechar, a risco de que me boteta aquí también, una última pregunta. Entendemos que moitas máis empresas das que saen reflexadas no libro. Haberá unha segunda parte? No, creo que no, por ahora no va a haber segunda parte, sí, hay muchas más. De hecho, solo reflejo algunas que yo pude, porque lo importante en el libro era intentar contar un relato, es decir, no establecer una enciclopedia de empresas de manera que la gente no pudiera leerlo y no pudiera encontrar una historia y que pudiera resultar entretenido, ¿no? Más que una enciclopedia, quería un libro y por eso hay muchas que dejé fuera. Pero sí, hay muchas más, hay muchas que no conozco. Y luego encima hay otra cosa importante, esto lo digo siempre importante, es general. Es decir, quien más conoce el tejido aquí en Pontevedra, aquí los historiadores locales van a conocer la historia al dedillo, es decir, no solo de empresas, sino de familias, de incautaciones de viviendas, establecer un inventario de todo eso sería muy importante. Pero en un principio, no, por ahora no va a haber segunda parte porque estoy con otro tema, pero cuando lo deje ya veremos. Moitas grazas, Antonio. Efectivamente, agora vamos ao enfoque un poquinho máis local e falando da historia e da represión xa na comarca de Pontevedra. Así que, moitas grazas.
Para min é unha honra poder presentar a Xosé Álvarez Castro. Cando mo propuxeron aceptei sen dubidalo, pero inmediatamente despois xa dubidaba porque así a todo resumir todos os méritos de Pepe Álvarez non me parecía tarefa fácil. A miña relación con él ven de hai moitos anos, pois os dous somos de Mourente e coñecémonos de vello. Hai un tempo chamoume para preguntarme se podría falar cunha muller que estaba investigando sobre memoria histórica en Pontevedra. Esa muller é Monse Fajardo. Ese día Pepe abriu a porta para que eu me asomase á historia da miña familia. Asomei e caín... Ui, casi mellor. Asomei e caín no pozo da memoria da man de Monse. E teño que dicir que non foi doado. Primeiro, recoñecer a propia dor herdada dunha familia represaliada. E despois, investigar para poder construir o relato da miña propia historia. Sempre estarei en débeda con Pepe por terme chamado. El sabía mellor que a min todo o que eu podería contar. Pepe Álvarez sabe moito de moitos temas. É mestre, historiador, máster en educación ambiental, investigador sobre memoria histórica, escritor. Dende sempre participou en asociacións culturais en Mourente, na Cultural, en Lérez, en Cedofeita, tamén en asociacións de renovación pedagóxica, como Nova Escola Galega. É autor de Pontevedra nos anos do medo e dun blog co mesmo nome, e tamén Mourente nos anos do medo. Tamén é autor de numerosos artigos sobre temas diversos. Non remato aquí, porque Pepe tamén sabe moito de moitas cousas cotiás. Cogomelos, como ter unha horta fermosa e ben cuidada, productiva, de ferramentas de carpintería que lle ven en herdanza, ou de como se facían tintes ou papel no medievo. Pero o máis importante que podo dicir de Pepe é que é das persoas máis xenerosas e humildes que coñezo, porque todo o comparte. Dende uns pementos para sementar ata os últimos datos investigados. Sei que agora está dando a cabeza querendo decir que son unha exagerada, pero asegúrolles que todo o que digo é verdade. A súa tarefa de investigador da memoria histórica e a represión é o que o trae hoxe con nós. Leva investigado moito e agora ten entre mans o estudo da represión económica. E non debe ser tarefa fácil, porque creo que non hai moitos rexistros documentais sobre o tema. Pero Pepe é un investigador minucioso, rigoroso, incansable, que revisa de xeito exhaustivo toda a documentación para contrastala e estar seguro de que todo o que publica se axusta á verdade. Máis nada, só desexar que compartan conmigo o prazer de escoitalo. Grazas. Boas tardes, gracias a todos e a todas por asistir e gracias a María por as palabras que me adicou. Está claro que vou a decepcionalos porque despois de falar tan ben, evidentemente, un síntese presionado, en certo modo. Bueno, despois desta intervención tan estupenda de Antonio Mestre sobre a actualidade, pois, coa miña intervención imos volver un pouquiño ao pasado. Porque o pasado sempre é necesario para explicar o presente. Entón, imos a ir un pouco aos anos da posguerra para falar sobre a represión económica e para falar tamén e, sobre todo, de esas tramas criminais de corrupción e espolio que, ao mellor, son a base do que tivemos despois. Antes que nada, quería facer unha consideración previa. O factor económico está presente en todas as formas de represión. Poñemos un exemplo. Na represión do profesorado, na que sempre atendemos ao que é represión administrativa ou represión ideolóxica, a componente económica é fundamental porque nuns anos de penuria ou a perda de posto de traballo significaba que a persoa e a súa familia quedaban na indixencia máis absoluta, a parte do que tiña de control político e de control da disidencia, non? Na represión económica clásica podemos facer diferentes grupos. Un deles sería o que podíamos chamar represión económica normativa ou regulada,
que sería aquela que ven ditada por unha serie de disposicións que fan os sublevados. Por exemplo, as leis de responsabilidades políticas, todo ese sistema de multas, de sancións pecuniarias que poñían, e tamén as sancións que poñían os tribunales militares ou, máis tarde, o Tribunal Especial para a Represión da Masonería e do Comunismo. Outro apartado sería, o que a veces non se lle dá a importancia que ten, todo eso das suscripcións patrióticas, non? Das coletas, das doazóns que non son doazóns na maior parte dos casos, e que aí conviven, por un lado, aquelas que son de iniciativa do goberno e que dita unha serie de disposicións para leválas a cabo, como sería subsidio al combatiente, día del plato único, el día sin postre, pero depois tamén hai un conxunto variopinto de iniciativas xurdidas de moitas esferas, nas que, en teoría, son doazóns, son voluntarias, pero veremos que non son tanto. E eu propoño tamén un terceiro apartado, do que non se fala moito, que é que algúns consideramos que o propio sistema económico, o intervencionismo, a autarquía, é unha forma de represión máis. E por que é unha forma de represión máis? Porque sirve para xerar adhesións, sirve para recompensar, para dar beneficio aos sectores adectos ao réxime, e sirve tamén como instrumento para castigar a aquelas persoas que pertenecen ás clases sociais que non se consideraban afectas aos sublevados. Aquelas persoas, fundamentalmente, mulleres, como veremos tamén, non? Como sostén algún autor, a autarquía, ademais de ser un sistema económico, non só é un sistema económico, sino que tamén é unha forma de castigo político, de efectuar castigo político con ela, de dominación política. Non. Xunto ás citadas, eu engado un cuarto factor aí, que sería todo ese conxunto que podemos denominar represión irregular ou extranormativa, que ven dada pola existencia dunhas tramas criminais de extorsión e de espolio, que están ligadas fundamentalmente a milicias, como foi Falange Española, como foron as Guardias Cívicas, pero tamén a persoas individuais relacionadas co réxime e que aproveitanse do clima de terror que había naquel momento para extorsionar a xente, para obter unha serie de beneficios, a maior parte deles económicos, pero non sempre só económicos, senón, como veremos tamén, beneficios de tipo sexual en algúns casos que temos documentados. Adaptándome ao tempo que temos de media hora, ou máis ou menos, non? Pois eu vou a seleccionar unha serie de casos concretos, casos, para exemplificar, non, o que digo, e casos completamente documentados en moitos arquivos, fundamentalmente en fondos judiciais militares, e que na maior parte dos casos, é feito así a propósito, é documentación e información elaborada polos propios sublevados. En canto a primeira parte, o da represión regulada, as leis que primeiro se utilizan son, en primeiro lugar, os bandos de guerra. Os bandos de guerra sirven para facer incautación xa no primeiro momento dunha maneira rápida. Despois temos o decreto 108 de setembro do 36, que aquel determina as persoas, os partidos e outras asociacións que son afectos al Frente Popular e que, polo tanto, son susceptibles de que os seus bens sexan incautados, non? Tamén englobaríamos aí toda esa serie de multas, como dixen antes, que se poñían. E chegaríamos á Lei de Responsabilidades Políticas do ano 39, donde se van incoar miles de expedientes para liquidar las culpas contraídas por los que contribuyeron a forjar la subversión. O vedes, o objetivo está claro. Estas
sancións tiñan dúas finalidades. Unha delas era recaudar diñeiro, evidentemente, pero outra tamén servía para paralizar, desmovilizar calquera intento de oposición, porque sabías que a través delas quedabas na máis absoluta miseria ti e máis a túa familia, non? Como era, ademais, imposible determinar os danos que causaran os inculpados, porque, sobre todo en Galicia, non hubo frente de guerra, nin hubo danos así importantes, o que facían era atribuir os danos causados na guerra en xeral, en todo o Estado, non? E que o importe das sancións, ademais, esta é outra cosa que hai que ter en conta, non eran de acordo co que supostamente eles fixeran, sino eran de acordo co nivel económico que tiñan. Por eso nos informes sempre había un apartadiño que dicía a situación económica do inculpado ou tamén da súa familia. O impago das multas levaba a subasta dos bens, ás poxas públicas. E isto dou lugar a todo un entramado de subasteiros, algún deles pontevedreses, como sabemos, aí algún historiador presente aquí como Antón Mascato, que actúan en toda Galicia para aproveitarse das desgracias dos demais e facerse a precio de saldo, podíamos dicir, cos bens deles. Ademais, outra característica interesante é que as sancións recaían nos herdeiros. Era unha forma de trasladar a culpa tamén ás familias, porque se falecía ou se executaban o sancionado, a familia era a que tiña que facerlle frente. Poden darse conta da situación en que quedaban as mulleres, as viúvas, sobre todo, que, aparte de perder o principal sostén da familia, porque naquela época era o home normalmente o que traía o diñeiro á casa, pois teñen que levar adiante todo o peso económico da casa, e iso levas a facer actividade, a levar a cabo actividades como, por exemplo, no extraperlo, que veremos máis adiante. O extraperlo é fundamentalmente, en un grado moi elevado, de mulleres e moitas delas represaliadas. Tamén hai un tipo de multas que hai que facer notar, que son as multas de carácter gobernativo, postas polas autoridades militares ou polas autoridades civis, e que, en caso de impago, podían significar o internamento no cárcere ou en campos de traballo. É dicir, eran algo así como un día por cada 10 pesetas que deixabas de pagar. Algúnas sancións así de persoas importantes, para que vexan un pouquinho as cantidades, por exemplo, Portela Valladares, responsabilidade política por 15 millóns de pesetas, incautanlle de maneira totalmente irregular, sin procedimiento, El Pueblo Gallego, un dos mellores periódicos, o mellor periódico de Galicia naquel tempo, que pasa directamente a ser órgano de Falanxe, e ademais lle incautan 4 millóns de pesetas, daquela estamos falando, en accións. O Castelao, unha sanción primeira de 10 millóns de pesetas, embargo dos seus bens, e con posterioridade, no ano 1940, 5.000 pesetas. A Secundino Couto, que era un galego, veciño, bueno, noso casi, que foi alcalde de Canedo en Ourense, que lle incautan valores de 470.000 pesetas, etc. Tamén se sanciona a veces a persoas de dereitas, e mesmo de persoas que se sumaron ao golpe militar, como é o caso de Prudencio Landín ou Isidoro Millán, que nos anos 40 o sancionan con multa de 10.000 pesetas, aparte de desterro, que é outra das cousas importantes, eso do desterro. Xa o caso máis coñecido de Lago Bú ou Francisco Bustelo, aqueles das extorsións na illa de San Simón, que teñen que pagar tamén 1 millón de pesetas. En canto a incautación de propiedades, hai persoas coñecidas como a incautación dos sanatorios de Camaño ou de Poza, de comerciantes como Vítor Moldes, os Gama, Ramiro Paz, a súa imprenta e outras propiedades. No caso de incautación de entidades, céntranse fundamentalmente en entidades obreiras ou sociedades de agricultores, porque eran as que tiñan normalmente as propiedades, o sea, bens de seu. Pode ser, por exemplo, a Casa do Povo de Vigo, xa rapidísimamente os primeiros días se fan con ela, e pode ser un exemplo do resto a parroquia de Lérez, da que incautan sociedade de agricultores, o seu local,
un edificio que construíran coas súas propias mans os, a xente moza da parroquia, que era un local de tipo recreativo, Juventude Lerzana, o magnífico edificio da Caixa Rural, que era unha caixa de aforros e, ademais, era unha sociedade, unha cooperativa de consumo dos traballadores e obreiros pontevedreses. E aquí tamén sírvenos este exemplo para ver como algunhas entidades bancarias ou caixas de aforros que tiñan préstamos ou hipotecas con estas entidades aproveitanse da situación case sempre con métodos, bueno, case sempre, na práctica totalidade con métodos irregulares para facerse coas súas propiedades. A Caixa de Aforros de Vigo, pois, apoderouse do local da Caixa Rural de Lere. É interesante destacar un factor moi duro que teñen estes procedimentos, que son a duración dos procedimentos. Fíxense un caso de persoas de Pontevedra. O 17 de abril de 1961, eu non sei se foi intencionadamente, pero fíxense que casualidade, o 17 de abril fora o día en que executaran a varios deles. Pero no 61 iníciase o expediente para levantar os embargos a Claudio Madalena, Albino Sánchez, José Acuña, Constantino Gómez e seis máis, que no expediente di que foron condenados e foron indultados. É mentira total. O sea, quere dicir, os primeiros foron executados o 17 de abril en Monte Porreiro. Pois acordan levantarlles o embargo sobre as súas propiedades o 26 de xuño dese ano, 24 anos despois do día da súa execución. E, por exemplo, o expediente de José Benito García Santiago, o pataconeiro, socialista pontevedrés, o expediente de indulto polo embargo dos bens iníciase no ano 1958. Teñen que ver que durante todo este período había como unha espada de Damocles en riba deles que tiñan que estar quietiños porque sabían como podía ser a sentencia. Tamén hai as requisas de materiais, outros bens, automóviles, aparatos de radio, que moitas veces de carácter irregular, pero que poucas veces se protestaban. Claro, quen protestou? Pois cando a familia falanxista de Vigo, con Cerveiros, os Portané, o delegado do gobernador de Pontevedra, lle incauta o segundo coche, claro que protesta e chega hasta Franco, co que tuvo as claras o que foi a incautarlas. Non valen tampouco de nada os escrúpulos de índole religiosa, reales ou finxidos, e aquí vemos outra cousa, o que nós lle chamamos resistencias ou oposición ás armas do pobre, podíamos decir así, non? Que é aludir a certas cousas, non enfrentarte directamente, non? Pero intentar salir adiante. E claro, as alianzas de ouro, cando había que entregar o ouro. Entón, moitas persoas alegaban que o carácter religioso que tiñan as alianzas, dicían, home, se usaron nun sacramento, como vamos a entregalas, non? Que depois as van a fundir. Pero claro, aí xa lle botou a man, botou un cabo o arcebispo de Santiago, que dixo que, aunque se utilizaran en cerimonias religiosas, non eran un obxecto religioso e, polo tanto, podían entregarse perfectamente para ser fundidas. Non. En canto ás irregularidades, fixarvos, hai, por exemplo, no subsidio al combatiente, que o encargado do subsidio al combatiente, o inspector do subsidio al combatiente de Cangas, que foi tal Rodal, este aproveita que colleu unha vez a unha taberneira que non utilizaba os selos. A ver, a trampa era os selos, como había que pegalos nas consumicións, humedecíanos, quitábanos e volvíanos a utilizar outra vez. Entón, el aproveitou para extorsionar en carácter sexual a esa muller, non? E neste caso foi unha rara excepción, sí que o xulgan, o condenan a cárcere, unha indemnización moi grande, e no xuicio lle descubren, ademais, que recibira 2.000 pesetas dun mozo para deixalo en libertade que o tiñan detido. Nas coletas ou subscricións patrióticas, tamén hai persoas que resisten, temos documentado o caso dunha conserveira de Marín, Conservas Herrero, que hai unha obreira, Natalia Otero, que hai unha nota do gobernador que di que estaba moi contento co comportamento de todos, que todos daban diñeiro, pero que había unha, esa tal Natalia Otero, que non só non daba diñeiro, senón que exteriorizaba a súa oposición entre os demais obreiros, e todo iso unido a palabra di así,
a sus antecedentes durante el funesto Frente Popular, procedía meterle una providencia, chamáballe. Y a providencia eran 50 pesetas de multa. Estamos falando de un soldo en aquella época, podían andar sobre 6 pesetas diarias, 8, bueno, dependía del tipo de obreiros, ¿no? Evidentemente, esa providencia sí que fixo efecto, porque en las listas de 2 meses después ya aparecía Natalia doando 2 pesetas 70 céntimos, como estaba mandado, ¿no? Hay casos en que o que aparece como doazóns en realidad son extorsións. O caso da mestra María Alonso, que aparece como facendo a doazón de 500 pesetas, pero en realidade pagou esas 500 pesetas para que no arraparan, como reconoce o propio comandante xefe da Guardia Civil Velarde, non? Noutros casos, hai grupos de traballadores que teñen que pagar parte do seu soldo. Por exemplo, en agosto do 36, a todos os mestres e mestras fanlle un desconto de 1 ou 2 días, depende do nivel do soldo que tiveran, para o movimento. Fíxense o simbolismo que ten o tratarse dun corpo plenamente identificado, non? Polo menos para a opinión pública, coa República. O do plato único e o día sin postre, penso que todos saben o que son, o día do plato único era que, en teoría, un día ao mes comíase un só plato, xa quixera a xente poder comer todos os días un plato, non? Ou se deixaba sin comer o postre e ese diñeiro ingresábase para, como donativo o movimiento. Non? O subsidio ao combatiente era un gravamen do 10% sobre tabaco, consumicións, perfumes, etc. E eran obligatorios. Evidentemente non deixaban máis que ser unha especie de impostos indirectos que se facía sobre a poboación. Aproveitábase moito facer grupos de distinguidas señoritas, era como decían, non? Que ían polas casas a recaudar o diñeiro e que tiñan a obriga moral, entre comiñas, pero está así, a obriga moral de comunicarlle ao gobernador os que contribuían de maneira inaxeitada ou se negaban a contribuir, non? De todas maneiras, a cotización era pouca porque eles querían, non? E hai aquí unha noticia que hoxe vou a ler dun periódico falanxista, El Pueblo Gallego, ese incautado, que ademais nos vai dar moita idea sobre as tácticas de resistencia que tiña a xente, a pesar de todo. Edi, muchas personas se negaron rotundamente a hacer la modestísima aportación que de ellos se solicitaba. Otras, con socarronería insulsa, contestaban a las postulantes que a la vuelta. Muchos sacaban una moneda de 5 o más pesetas como excusa para no contribuir, alegando no tener suelto. E agora ven a advertencia do periódico, dille: señor gobernador, hai moito rojo, hai moito emboscado, hai moito egoísta e é en estas ocasiones cando se rebelan é preciso tomar medidas urgentes e eficaces. Se estaba dicindo que tiña que facer e o gobernador saca unha nota dicindo que os que non contribuiran que ían a engrosar as listas negras de malos españoles. Hai un caso que, bueno, o da corrupción, fixarvos, en canto ao subsidio ao combatiente, o propio secretario provincial da Comisión do Cobro, pois deteñeno no ano 40 por aceptar subornos para arreglar as comisións que tiñan que pagar determinadas persoas. En Vila de Cruces, por exemplo, efectuaron unha serie de cobros a xente que se había dado alimentos e cousas de dereitas e, bueno, a todos, non? E hai unha denuncia dun capitán do exército que lles leo solo un cachiño. Era dun capitán do exército sublevado, evidentemente. E di: desde luego todo es llanto e dá pena ver el espanto destas pobres gentes que muchas de ellas no tienen un pedazo de pan e quedan arruinadas para toda la vida con estas multas, incluso han de emigrar para salvar la vida. Na capital, aquí en Pontevedra, temos documentada a existencia de cobros a veciños para poñelos en libertade, non? Que facía a Guardia Cívica e algúns guardias civiles. Eso declárase probado, o auditor das dirixencias militares declara iso probado, pero di probados os cobros, que se efectuaran os cobros. Pero, claro, non podía decir si se ingresaran ou non na caixa da Guardia Cívica, porque era tal o descontrol que non podía saberse si deran o diñeiro. Evidentemente, o descontrol era total. Quen administraba era Vítor Lis, o jefe, o comandante Velarde da Guardia Civil,
un oficial que era Manuel, oficial de cívico, Manuel Corval, e Afrodisio Menéndez. O Afrodisio Menéndez, que era o tesoureiro, suicidouse pegándose un tiro coa escopeta polo desfalco que había na Guardia Cívica. Por certo, en algúns libros aparece como vítima da guerra, non? Perdón. Ben, ademais, entramos agora no dos comportamentos de tal. Ademais destes comportamentos corruptos que acabamos de ver, había verdadeiras tramas criminais de extorsión. A máis importante de todas foi a finales do 36 e estaba relacionada coa xefatura provincial de Falanxe. Co xefe provincial, con altos cargos da Falanxe, os escoltas do propio xefe provincial Manolo Castro Pena. Cinco minutos antes de avisar. Manolo Castro Pena, que foi cesado e procesado a principios do 37. Este Manuel Castro Pena, pois, estuvo implicado en actuacións como amenazar de morte a un alcalde sublevado, a un alcalde franquista, amenazar de morte a un mestre. El que era mestre, amenazou dicindolle que cuanto máis disfrutaba era cando eliminaba un maestro. O sea, que fixarvos como podía ser, non? Pero leo-vos, utilizando fontes deles, o que di o seu lugar teniente sobre a construción dun camiño para a súa casa. O seu lugar teniente era un pistolero que tiñan, que era Ramón Bau. E di, nunha causa militar, le dijo al dicente que se apoderase de todos os terrenos de propiedad particular que lhe hiciese falta para hacer la carretera hasta su casa, sin consultarlo ni pedírselo a nadie, pues allí no había más cojones que los suyos, y que si alguno se negaba a ir a trabajar o protestaban por cogerle los terrenos, se lo comunicasen a él para ordenar mandar fuerza e irlos a buscar a sus casas. Pueden imaginarse lo que significaba mandar fuerza e irlos a buscar a sus casas. Tal como era ese xefe de Falanxe, hai un informe interno de Falanxe que o define así. Casi pode decirse que se limitou a cometer todo género de atropellos, cobrar multas caprichosas, que máis que multas, tienen la calificación de estafas, ya que eran cobradas a altas horas de la noche e bajo la coacción del miedo. Dentro deste grupo, desta mafia que había de extorsión, era unha persona destacada tamén, era o xefe provincial de investigación, de Falanxe provincial, que era Ricardo Menéndez Bustamante, o cubano, e que este estuvo implicado a fondo en varios asesinatos, extorsións, secuestros, pedindo diñeiro. A definición que dan os propios xefes de Falanxe dele é: hombre dado a la fastuosidad, frecuentador de casas de mal vivir, con amantes, precisaba de grandes cantidades de dinero para su ostentosa vida de disipación y juerga, y no teniendo fortuna propia, trató de arbitrar medios, prevaliéndose de la privilegiada situación que le daba su cargo de jefe provincial de investigación. Nos temos controlado un caso del, de ameazas ao director médico do balneario de Cuntis, onde o collendo de noite para ablandalo, non? Levando nun coche pola carretera de Moraña, chegan a un sitio descampado, quitan as pistolas e lle exixen que faga unha doazón de 1000 pesetas. Volven a traer ao balneario e ali, bueno, alá, zafase e só dá 600 pesetas e firma un escrito, bueno, baixo pistola, non? Donde di que é unha contribución voluntaria para Falanxe. O cubano participa en requisas irregulares, tiña debilidade especial por coller coches, que depois usaba el sempre, apropiouse de cheques e diñeiro nas sedes de Falanxe de distintas localidades da provincia, esas sete localidades da provincia, e secuestraron a Antonio Castro da Estrada, secuestrarono, levarono a Bouzas e exixiron un rescate de 10.000 pesetas. Depois soltarono porque a muller denunciou o gobernador civil, porque tamén tiña apoios, non? E a Manuel Esmorís, outro secuestro, conseguiron que lle firmase unha doazón de 51.500 pesetas, que non chegaron a cobrar porque este tiña un fillo militar e moveuse, verdad, para que non se pudera facer. Outro integrante foi ese tal Bau, do que vos lía antes, que estaba implicado en varios asesinatos, malleiras, nas zonas de Codeseda, San Isidro de Montes, como acredita a propia Guardia Civil, testifica que foi así. Sobre a actuación de Fernando Lago e Bustelo na illa de San Simón, vamos a pasar, porque é moi coñecida por todos ustedes. Aquí en Pontevedra tamén foi investigado, e se lle abriron dilixencias, o xefe da Guardia Cívica, Vítor Lís, por unha denuncia do industrial Vítor Moldes. Vítor Moldes lle pagou diñeiro, porque lle exigeu,
non pagoulle diñeiro para que non condenaran a morte, condenaron a morte. Entón, cando condenaron a morte, denunciou ante as autoridades militares a ver que pasaba. E por iso podemos descubrir que había tamén outros casos de exixencias de diñeiro, como foi Castor Pérez Peón ou Lavaradas, que a súa familia tivo que vender propiedades polo tercio do seu valor, o que tamén implica o que dixemos antes, non? Que había xente que se aproveitou da desgraciada situación para facerse con bens a precio totalmente de saldo. En concreto, unha finca de 8, que estaba valorada en 8.000 pesetas, pues tuvo que vendela por 2.000 pico, que eran a que lle pedían. Claro, poden preguntarse, e que pasaba con todas estas cousas, expedientes que se abren? As autoridades militares miraban para outro lado. Isto sempre era, claro, o ardor patriótico desos momentos, era unha cousa de boa fé, e que, bueno, xa cada un as súas milicias, Falange e tal, xa sancionarían con multas e cousas desas. Eles pedían ir para a frente e normalmente nunca lles pasaba nada. Para xa terminar, bueno, máis ou menos terminar nestes 5 minutos que me quedan, falamos un pouquinho sobre a política económica. Comentaban antes o valor que tiña ter relacións co réxime, non? Para sair adiante, para facerte rico naqueles tempos. O réxime creou verdadeiras redes clientelares que resultaron favorecidas, porque, por exemplo, como había un sistema de cupos para os distintos produtos, nese sistema de cupos que os daba o goberno, quen tiña relacións coas autoridades franquistas, estaba beneficiado. Entón, collía grandes cantidades de materiais e a maior parte deses materiais pasaban ao que se chamaba o mercado negro. Entón, mercado negro, acaparamento, todo iso, contrabando, todo iso é o que englobamos ou que se engloba moitas veces co término de extraperlo, non? Pero claro, no extraperlo temos que facer unha diferenciación. Hai o gran extraperlo, o que move grandísimas cantidades, o que permite un enriquecemento en moi pouco tempo, que está ligado a xente moi ben relacionada co réxime, a sectores adeptos, ou a sectores que, mentres quiten rendimiento económico, van a apoyar o réxime, que iso pasa en todas partes. E hai que ver o... Sí, cinco, perfecto. E hai que ver o chamado pequeno extraperlo. E o pequeno extraperlo era o que levaban a cabo pequenos comerciantes, esas familias desafectas, ¿verdad?, que tiñan que sobrevivir, é o extraperlo de subsistencia. Eso non o podemos considerar corrupción, porque para que haxa corrupción ten que haber aproveitamento da administración, do goberno, se está relacionado coa autoridade, e ten que ser para enriquecemento. E aí era para sobrevivir, era traficar con 10 kilos de fariña, pois con arroz, con tal. E estaba moi ligado ás mulleres, como dixen xa ao principio, e cando nos poñemos a ver quen eran esas mulleres, pois topamos persoas nos anos 40 e tantos, como as irmás Casal de Rei. Claro, Carmen Casal de Rei mataranlle ao seu home, Albino Sánchez, e quedara con 3 filliños pequenos. Ou Isaura Pazos, que xa estivera ela no cárcere, e que mataran ao seu home Isinio Carracedo. Ou Elisa Fernández Lestón, claro, pero Elisa Fernández Lestón lle pasearan ao seu irmán na Coruña, non? De vez en cando, para facer que daban un escarmento, pois sancionaban a algúns mesmo autoridades falanxistas, por exemplo, a Augusto Ríos, que con olvido inexcusable de sus deberes de español e de sus obligaciones de alcalde en funciones e falangista, foi sancionado, por comprar trigo de xeito irregular. Me teño unha sanción alta, pero fíxense, incautanlle 2.625 kilos de trigo, 250 litros de petróleo, aceite, etc. E tamén o alcalde en funcións de Vilaboa, pois tamén no 41 o destitúen por estar complicado en irregularidades en materia de abastos, ou en Pontevedra, Eduardo Rodríguez, Palomita, que o destituyen como xefe do Distrito 13 da Falanxe por irregularidades coas cartillas de racionamiento. A oposición tamén fai noticia destos feitos e da oposición que levan a cabo. A pesar do clima de terror, as mulleres, fundamentalmente as mulleres,
fan diversas protestas en moitas localidades da provincia. Nos temos documentada unha que foi o 15 de abril do ano 1948 na plaza de Pontevedra contra os axentes da Fiscalía de Taxas, que era un corpo corrupto e moi temido, e ali acurralan os axentes a pedradas, atiranlle patacas, teñen que chamar a policía. Recorda moito os motins de consumo e de subsistencias de finales do 19, non? E o gobernador vese obligado a declarar a venda libre de maneira provisional, claro, de patacas. Mundo Obreiro, por exemplo, denuncia aos gobernadores por tráfico de fariña, a don Leandro, o cura de Lérez e dirigente sindical, por manexar os cupos do sulfato, dos abonos e cousas desas. E fai unha cousa que coincide con moito do que se dixo na intervención anterior. O que se está demostrando agora, Mundo Obreiro, no 1948, xa facía. Fíxense, voulles ler. Con Franco no caerán los verdaderos extraperlistas, porque esa es una planta que produce el propio régimen fascista. Caerá la infeliz que vende las barras de pan para dar de comer a sus hijos. Caerá algún que otro comerciante o tendero que no reparte con los verticales. Franco no es el que acabará con el extraperlo, fíjense qué proféticas, ¿eh? Porque él mismo es el primer extraperlista, que no tenía donde caerse muerto y hoy dispone de una fortuna fabulosa invertida en saneadas acciones de empresas inglesas y norteamericanas y en fincas en Cuba y en la Argentina. Para que vexan. Remato. Remato, además. A ver, o humor tamén era algo crítico, corrosivo e importante como forma de protesta. Estendeuse pola provincia de Pontevedra no 47-48 unha esquela, unha especie de pasquín que era unha esquela polo sétimo aniversario de la patata. Voullo saler para terminar así con vos sabor de boca. La familia del tubérculo ruega al gobierno unha oración por su eterno descanso, que falleció en España después de la gloriosa cruzada de liberación. Sus desconsolados padres, don Aceite y doña Azúcar, en el extranjero. Sus hermanos, don Garbanzo, desaparecido en acción de guerra. Don Arroz, religioso de clausura. Doña Alubia y doña Lenteja, incorporadas a la Marina y al Ejército respectivamente. Tíos, primos y demás parientes divorciados ruegan a sus amistades y compatriotas encomienden su alma a las extraperlistas y asistan a los funerales que se celebrarán en las comisarías de abastecimientos y transportes. El duelo se despide al día siguiente de cobrar el sueldo, el que trabaja. Pontevedra, 1 de abril de 1947, Agencia Funeraria, la Fiscalía de Taxas. Pues ben, como poden apreciar, o mundo da represión económica é moito máis complexo do que parece, non está ligado solo ás incautacións e ás multas, sino que hai moitísimo máis detrás, e como ben dicía María, a investigación neste campo é difícil, fundamentalmente pola desaparición de moita documentación das comisarías de abastecimentos e transportes e da Fiscalía de Taxas, pero que, pouco a pouco, varios investigadores, estou pensando agora en Dionisio Pereira, Antón Mascato, Garrido, pois pouco a pouco vamos avanzando para ver, sobre todo, os que obtiveron os grandes beneficios co espolio e tamén para lembrar aos derrotados pola guerra que foron os que sufriron o espolio. E nada máis. Gracias. Non sei se teñen algunha pregunta e antes de empezar a preguntar avisar que agora, despois desta intervención, facemos un descanso e hai un café para, bueno, para os que lle apeteza. Se hai algunha pregunta. Sí. Sí, sí, porque ademais, fíxate que son actuacións que hai en cada zona, prácticamente en toda a zona. Nos comprobamos que prácticamente en todas as provincias pasaron cousas máis ou menos parecidas, e estas elites de tipo económico, esas se reproducen, bueno, o que se dixo na charla anterior. É dicir, nós vemos que xa viñan de moi atrás, é a xente que está no Somatén ou na Unión Patriótica de Primo de Rivera,
que despois se vai readaptando, non? E vai aparecendo na República en partidos de dereitas, bueno, e algúns non tan de dereitas, que depois cambian de chaqueta outra vez co réxime franquista, sí que hai unha continuidade e explica moitas das fortunas actuais. Quere dicir, aquí hai persoas pontevedresas da inmobiliaria ou de outros negocios que pode seguir o rastro de subasteiros aproveitándose ou extorsionando a xente naquelas situacións, ou ben extraperlistas do Wolfram. O Wolfram fixo algunhas grandes fortunas pontevedresas, etc. Sí, claro que se ve. Por eso é tan difícil investigar a represión económica, porque é a que de verdade doi. Quero dicir, os outros aspectos, a ver, utilizanse un pouco para animar o cotarro, pero que de verdad nunca, a ver, nunca deixarán facilmente que se aclare o entramado económico que hai detrás da represión. Porque significaría botar abaixo, bueno, o que dixo Antonio Mestre antes. Alguna outra pregunta? Parece que todos temos ganas dun café. Pois nada máis, vamos ao café. Moitas gracias.
nos avisan para empezar. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por continuar con nos en estas jornadas da memoria histórica. Eu, o primero que quiero, pues felicitar a organización por organizar este tipo de actividades que, bueno, pienso que evidentemente son muy necesarias y un poco un atao de agora. Pensaba que eran muy necesarias para ollar cara o pasado, para revisar o que aconteceu, para non esquecer, pero, bueno, un pouco tendo en conta todo este ruido que está acontecendo ao noso redor, un tamén xa pensa na necesidade deste tipo de actividades de cara ao futuro, non? Entón, pois, bueno, os meus parabéns á organización e tamén, pois, bueno, pois, darlle as gracias por contar conmigo nesta edición para presentar a Beatriz Busto, non? A quen eu non coñecía, pero despois de ler este fantástico ensayo Un país a la gallega, Galiza no nodo franquista, pois a verdade é que gañou un seguidor para o resto dos días, non? A verdade é que este ensayo máis que interesante, por un lado, por lo que nos vai a contar ela, un pouco que foi o seu obxecto de tese e de investigación, ¿no? Senón por ver como todo ese tipo de imaxes que empregou o nodo, pois, e que moitas veces, dende fora, nos poden parecer imaxes pois, un pouco anedóticas, pois tiñan tras elas todo un trasfondo moito máis serio do que nos podía parecer, non? O ensayo, aparte de estar pois moi ben escrito e de amosar todo iso que lle estaba comentando, tamén pareceme moi interesante por como contextualiza cada un dos momentos do réxime franquista, non? Un pouco a través de cada unha das décadas, e penso que un traballo que é moi interesante, non? Sobre todo para ter unha visión en conxunto do que foron todas esas décadas, non? E, bueno, pois é moi didáctico, non? Que uso, é algo que valoro moito nos ensaios, que moitas veces se enredan un pouco dentro das súas teorías e das súas argumentacións, pero logo ao lector, sobre todo se o mellor non é un lector moi ducho na materia, pois se lle poden ser moi áridos, non? Neste caso é todo o contrario, non? Tanto me gustou que, bueno, pois escribí un artigo que se vai a publicar o domingo que ven no suplemento Taboa Redonda, que se publica no Diario de Pontevedra no Progreso, e que me vou a permitir o placer de lelo aquí, un pouco como introdución para o relato que vai facer Beatriz, non? Todo isto, sen que o domingo se alguén quere comprar o diario e o progreso, pois tanto eu como os meus xefes estarán moi agradecidos. A existencia do Nodo, o noticiario documentario do franquismo, vixente entre 1942 e 1976, como xeito de transmisión de diferentes realidades, serviu para acuñar unha imaxe de Galiza baseada nunha sorte de marketing folclorista que atravesou por diferentes etapas, que serviron para fixar, unha serie de clichés dos que aínda hoxe se serven moitos dende a publicidade, a política, a promoción turística ou mesmo a restauración para seguir facendo de Galiza un ámbito singular. Nesa tarefa, pervertíronse moitas das nosas identidades para facer desta terra un espazo que, baixo a epifanía dunha especie de Arcadia, estaba chea dunha xente feliz, silenciosa, ligado ao rural, procedente dun mundo primitivo de carácter conservador e sometida a ese gran estado no que, ao parecer, tan a gusto estábamos todos. Beatriz Busto Viramontes, doutora en Antropoloxía Social na Universidade Autónoma de Madrid, converte este ensayo editado por a través Un país a la gallega, Galiza no nodo franquista,
nun percorrido por como, ao longo das décadas, o réxime de Franco apropiouse da identidade galega dentro dun discurso común, buscando unha homoxeneidade territorial, pero no que cada xeografía sumaba unha serie de elementos que, dende o primeiro momento, se foron desconectando da realidade, xurdindo así un folclorismo que tiña moito de propaganda ao tempo que de acompañamento aos feitos e manifestacións do propio franquismo. O Nodo, ese documentario que estivo tan presente ante os ollos dos españois, foi o que unha e outra vez plantexou esa mirada que, dende os anos 40, xa procuraba un beneficio político. Así, a presenza de bailes, músicas e traxes regionais sumábanse a calquer acto institucional que tivese lugar na nosa terra. Tamén a propaganda de cara ao exterior, a través sobre todo da sección femenina, tiraba dese folclore deturpado e, como non, cando o caudillo acudía a súa terra a inaugurar algunha obra, a presenza deses grupos folclóricos eran imprescindíveis. Nos anos 50, o máis importante neste proceso foi a creación e fixación dese estereotipo, xerándose unha mirada inventada do que podía ser o galeguismo. O Nodo xa adaptara nesta década de maneira contundente o papel de aparello de representación cultural, empregando as súas palabras. E as estampas folclóricas sucedíanse fixando unha imaxen subalterna e colonial, fronte ao Estado. Imaxes en diálogos que desterraban a nosa lingua, imaxes dunha terra sumida nun fondo atraso e que amosaba esa necesidade de formar parte dunha estrutura que amparase o pobo deprimido e axudase a súa evolución. As imaxes de Galiza eran as imaxes dun tempo detido, cheo de clichés, chuvias, ondas do mar, o rural, o celtismo, unha terra que procuraría a súa redención a través do destino común de España como ese gran home que coida dunha terra asimilada á muller, o feminino, e que nas súas imaxes adoitábamos a esa muller na súa casa, agardando complacente polo home que saía ao mar. Cada un dos capítulos que plantexe a autora, claramente diferenciados en cada unha das décadas do franquismo, achega unha moi boa contextualización que, sen ser pesada, permite entender como esa maquinaria aparentemente hierática moveuse a partir de como España se entendeu dende países e institucións mundiais que engrasaban ese aparato convertido xa nunha tecnocracia para adaptarse aos tempos. A década que máis evidencia esta situación aperturista foron os anos 60, os do desarrollismo e o pulo do sector turístico, impulsado de xeito inteligente por Manuel Fraga e os seus eslogans e accións, como a rede de paradores ou a conmemoración dos 25 anos de paz. Procesos propagandísticos nos que Galiza sumaba a súa chega aos tópicos españolistas de praia, sol, touros e paellas con marisco, empanadas e as súas paisaxes. Manuel Fraga como presidente da Xunta e o poñer en marcha o Xacobeo 93 non se afastaba demasiado daquelas propostas e aquela imaxen daquela Galicia kitsch de colorins con galeguiños nos céspedes, a carón de algún curceiro, fontes cheas de mariscos, merluzas, polvos e centolas xigantes nos escaparates dos restaurantes, forneceron unha maneira de mirar a Galiza que aínda hoxe levamos ao lombo e do que só a nosa responsabilidade individual ante estes estereotipos facilitará a súa erradicación dun país no que vivir como galegos é outra cousa. Deixolles con Beatriz. Moitas gracias. Bom, pois, gracias, Ramón, por esta xenerosidade tan grande. É a primeira vez que me presentan cun texto propio e é moi emocionante poder disfrutalo dende este lugar. Estou encantada de estar aquí, sumome os parabéns e o agradecemento da organización. É un espazo magnífico, é a primeira vez que defendo a miña tese e o meu discurso ante tanta xente, creo, porque no mundo académico non somos quen de xuntar a tanta xente, creo. E o que hoxe vos traio, basicamente, son moitas imaxes, moito arquivo, Nodo, moitos dos que estades e moitas das que estades aquí hoxe, vivístedes, sufrístedes, comestedes esa imaxe. Probablemente vos traía nodos que non vístedes, obviamente, nodos hai 6.000, entón son moitos máis dos que eu traio e dos que vos vístedes, gracias a Dios. Pero, bueno, a idea que eu traio hoxe é a idea que traio sempre para comunicar as miñas conclusións principais da miña pesquisa doutoral, que é o mesmo obxectivo que está no libro, que divulgar, enfadarnos, indignarnos, rirnos, utilizar a ironía, performarnos,
entón ese exercicio de comunicación e divulgación, o primeiro que vou a facer é poñerme de pé, vale? E despois non vos cortedes en disfrutalo, pasalo ben, vale? Indignarvos, escupir as pantallas, o que vexades vos, vale? Entón, basicamente, o que fixen foi un estudo de como Galicia se apresenta, e nós, como galegos e galegos, se nos apresenta no nodo, durante 40 anos de cinema de réxime, como Ramón acaba de explicar, o primeiro nodo sale no ano 1943, e o último, bueno, veña, primeira ironía, e o último non se sabe. Pero bueno, digamos que o último en torno ao ano 1981-83. Que quere dicir isto? Que Nodo foi un organismo que mantivo a súa producción durante moito, moito, moito tempo. Foi obligatoria a súa proxección en todos os cinemas españois e colonias españolas dende o ano 1943 ata o ano 1976, pero máis alá dos 76 os cines escollían se seguían proxectando ou non cinema nodo e que tipo de cinema, como vos vou explicar agora brevemente, había diferentes tipos de entrega en nodo, non só existían os noticiarios, tamén había outro tipo de producción, entón a producción de nodo mantívose ata moi, moi adiante, ata o ano 1981. Chegou a tele, seguiu nodo nos cines e mantívose así hasta o ano 76, como digo. Galicia aparece moitas veces, moitas, casi tantas como Franco e como Fraga. Entón, en moitas ocasións, Galicia parece retratada, basicamente co folclore. Eu son antropóloga e musicóloga, entón son etnomusicóloga, fago antropoloxía da música, e o primeiro polo que me interesei basicamente foi por ver como se mostraba o noso folclore e como se utilizaba o folclore galego na imaxe nodo, que se presenta en moitas ocasións, casi en todas, de feito. Bueno, non, eso é xaxerar, pero en moitas ocasións. Entón, cal era ese uso que se facía do folclore, como aparecía a nosa suposta música tradicional, como se nos mostraba, se aparecían... O sea, algo moi pragmático, moi práctico. Hai xotas, hai agarrados, hai rumbas, ou hai só un monolito de muiñeiras e jaitas, 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 jaitas. Pois eso. Eso era o que había, non? E aparte era un folclore que estaba, como veremos agora, en mans, basicamente, de estructuras de poder, de estructuras do propio Estado. Por exemplo, sección femenina, os coros e danzas, que segura que tamén algunha sufriu, se, aquí, das que estades presentes. Entón, despois, podedes, se queredes, contarnos como vos vestían de rianxeiras, como decía unha informante miña, se, como vos vestían de rianxeiras e vos poñían ali a bailar sendo cativas, unha saia que levaba un fruncido, un atado ca bandeira de España, atándovos ben a cintura a bandeira nacional. Entón, se tedes interese en bucear por nodo, esta página web é a de Radio Televisión Española, porque o ser un ente que formaba parte do organismo do Estado, era un ente público, basicamente. Entón, hoxendía, pertencen todos os seus dereitos e o arquivo a Radio Televisión Española, que tamén foi onde se reintegrou a todo o personal nodo que quedaba vivo para que non se foran... Bueno, moitos foron prexubilados, obviamente, tamén eso foi un drama no seu momento, e moitos... foron readmitidos en Radio Televisión Española, entre eles Matías Prats, pai, a quen escoitaredes hoxe aquí, vale? Non é seu fillo, por moito que se parezca, a retórica parecese moito ás voces. Entón, basicamente, eu traiovos hoxe moita, moita, moita peli, moito cine, vale? E un discurso. Entón, como Ramón acaba de explicar moi ben, eu estructurei, basicamente, cando me encontrei con todos aqueles materiais, atopeime con noticiarios, mas non só. Os noticiarios, como moitos sabedes, son grupos de noticias que non son noticias, en realidade, eran pasquins propagandísticos, basicamente, era propaganda pura e dura, podía ser bélica antes do fin da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, entre o ano 43 e o ano 45 hai moitísima noticia de frente bélico, moitísima guerra contra o comunismo, bla, 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 sí. Entón, hai moita noticia, moitísima noticia bélica, moitísima noticia de guerra e moita noticia política, pura e exclusivamente política, de propaganda política. Sí? Os noticiarios, como digo, eran grupos de noticias que sumaban uns 10 minutos, máis ou menos, un noticiario completo. Eso era o que se poñía no cine obligatoriamente.
10 minutos enteros de nodo en pase previo a película, obligatoriamente, ¿sí? Y después empezaba a película casúa censura. Nodo non sufría censura. ¿Sí? As dúas censuras que se sometía, as que se sometía calquera tipo de producto de comunicación, filme, artigo pequeno, o que for, eran a eclesiástica e a política. Nodo non sufría ninguna das dúas, pois non lle facía falta. Nodo foi creado pola Vicesecretaría de Educación Popular do Réxime no ano 1942, o primeiro nodo do 43, así que é un organismo de Estado, cine de Estado e cine de poder. E iso é o que é nodo, representación de poder. Entón, todo o que hai detrás desa imaxe ten que ver ca representación, ten que ver co discurso, ten que ver ca narrativa e con un dispositivo de poder. Dende o punto de vista da antropoloxía social, entón, o traballo bebe moito de Bourdieu, de Foucault e de moitas obras, digamos, que falan pura e exclusivamente do poder e dos seus dispositivos, basicamente. Un dos dispositivos máis importantes para min do franquismo foi a legitimación e supo utilizala en determinados momentos, pois dun xeito, bueno, non sei se, o sea, útil, vamos a decir así. Todo poder, e máis un poder autoritario, profundamente violento, precisa que cando esa fase de violencia extrema xa non aguanta máis de por sí, o Estado, autoritario ou non, pero neste caso si totalitario, precisa de se legitimar ante o pobo dun xeito diferente. E aí aparece o folclore, aparecen noticias de Franco e Fraga inaugurando obras públicas, aparece un Estado que se legitima a si mesmo como Deus ex machina, sí? Construindo, edificando, regalando. Por exemplo, Chávez, isto podedelo ver en Nodo, Chávez da casa, o sea, facíanse macro campañas que Nodo recollía na que se regalaban as chaves dos pisos que Franco entregaba ante o Nodo, ante cada un e cada unha, bueno, sobre todo un, cando aparecía unha muller a recoller as chaves, Franco ponse nervioso. De feito, podedes velo, queda así como impactado. Entón, daba as chaves dos pisos nese exercicio simbólico superpotente de eu como papá Estado doucha a ti a través do feito simbólico potente dunha chave, un lugar no que vivir, un fogar, etc., etc., etc. Entón, é algo dunha profundísima violencia simbólica, pero tamén é algo dunha tremendísima legitimación simbólica. Non? Entón, nos anos 40 aparece clarísimamente esa legitimación, a partir do ano 43, é un proceso que non se vai abandonar nunca, e o folclore, basicamente, entendendo por que o folclore non só a música, senón calquera outro elemento de carácter cultural, dame igual que sexa alimentar convertido en gastronómico turístico ou gastronómico tipista, que non é o mesmo, pero un bebe do outro, digamos. Entón, digamos que todo ese proceso de legitimación política vese moito nos anos 40, inda que perviva, digamos, despois, digamos, sí? E nos anos 40, eu, revisando todos esos materiais que formaron parte da miña tese, vin estos tres exercicios. Digamos, vin como o poder utilizaba o folclore do pobo para legitimar o caudillo en procesos como, por exemplo, inauguracións, o caudillo a Fraga inaugurando paradores. Tamén foi utilizado, verémolo ahora, para facer embaixada política a partir do ano 45, cando as relacións diplomáticas do franquismo quedaron absolutamente rotas e expulsado da ONU. ¿Sí? Nese momento tan crítico, que seguro que todas as que estades aquí coñecedes, no que algúns países internacionais solicitaban a intervención armada en España despois de que perdera o eixo Berlín-Roma a Segunda Guerra Mundial, que non chegou a acontecer, había unha serie de presións de carácter político internacional, diplomáticas. Unha desas presións foi que todos os países da ONU retiraron os seus embaixadores políticos españois dos seus países. España quedou totalmente aillada políticamente, a nivel diplomático, durante 2 anos. Vamos a dicilo así, porque os primeiros en abrir relacións diplomáticas foron a Argentina de Perón. Como? Co folclore. Aonde non puideron entrar embaixadores políticos, puideron entrar as rapazas chamadas
mozas, niñas, todo con un tono muy desactivado, ¿sí? Muy maquillado, digamos, de sus xeitos despolitizados cuando eran mujeres falanxistas, básicamente, nos anos 40, non era o mismo ser muller asociada a falange nos anos 60 para que che deran a cartilla para ir para a universidade que ser muller dos corsidanzas nos anos 40-50, entón, sobre todo no 43, entón, a onde non chegaron os embaixadores políticos, chegaron as mulleres de corsidanzas vestidas, ataviadas, con medio nodo, co seu traje regional, para demostrarlle aos españois e ao resto do mundo que si había algún tipo de conexión diplomático-política en todo o contubernio judeo-masónico internacional. ¿Sí? Porque aquello era un contubernio judeo-masónico. Utilizo, o sea, sei que pode ser coña, pero utilizo referencias que, literais. Entón, e a última que vin foi un proceso que se demorou ata o 75, que foron as demostracións sindicais. As demostracións sindicais foron macro-rituais brutais de legitimación tipo olimpíadas, de feito teñen claras similitudes cas olimpíadas hoxendía, porque se realizaban en campos de fútbol que se celebraron a partir do ano 1958 todos os 1 de maio. Antes do 58, a celebración do 1 de maio en España estuvo radicalmente prohibida porque aquelo do 1 de maio viña da loita obreira e era judeomasonismo e comunismo e loita obreira. Pero no ano 57, a finais do 57, principios do 58, o que por aquel entón era Papa, o Vaticano, sacou unha encíclica papal que facía un chamamento para un de maio reconvertido simbólicamente en San José Artesano, que isto ya os suena máis, verdad que sí? En San José Artesano, que non é lo mismo que el primero de maio, o sea, chamando a todos os traballadores e traballadoras, que non obreros, artesanos, traballadores artesanos e artesanas de España, del mundo, a reunirse en Dios para celebrar el 1 de maio. Así que, a partir do 1 de maio de 1958, fixos un macro ritual en campos de fútbol cunha presencia masiva de público, ¿sí? No que basicamente o objetivo era claramente un rito de paso, en termos de antropoloxía máis clásica, un rito de paso cheo de simbolismo no que había un ritus, digamos, de entrada, seguro que os suena, entrada, aplauso al jefe del Estado, saludo, entrega de flores a la acompañante del jefe del Estado. Vale, nun determinado momento empezaron a ir Juan Carlos e Sofía, por supuesto, entón sentábanse e empezaba o rollo, non? Entón, como ides ver ahora, todo, porque vos trouxe un exemplo, todas as demostracións sindicais en nodo están grabadas en plano cenital, nunha mirada claramente superior, nesa idea bastante romana do circo, del emperador, bueno, un pouco esta idea, non? Entón, eran ritos brutais, macro ritos de legitimación do poder do Estado, tremendos, onde se xuntaban 1000, 2000, 3000, 4000 bailaríns solo nun número de escenario, solo, que eran convocados baixo o organismo Educación e Descanso, que era o sindicato vertical, do cual formaban parte moitas outras agrupacións, porque obviamente convíñalles para manter a súa actividade folclórica, para sobrevivir ou pouco que for. Cántigas da Terra, por exemplo, foino e foron moitas agrupacións, sí, para sobrevivir. A cuestión era que eran macro rituais no que o folclore era radicalmente inventado, era unha fantasía galaica rarísima, digamos que non tiña ningún tipo de sentido de carácter etnográfico, ni siquiera etnográfico, moito menos antropolóxico, no que se xuntaban pois agrupacións de Gijón, Galicia, Cantabria e Santander. Bueno, dixen Cantabria e Santander, bueno, que tamén podía pasar, Cantabria e Santander. E a eso se lle chamaba fantasía galaica e a cuestión era xuntar, aunque fose un proceso radicalmente inventado, a 5000 bailaríns, basicamente no campo de fútbol, concretamente no Santiago Bernabéu casi sempre, ¿sí? O que ides ver hoxe no Nou Camp, pero é dos poucos, sí, que se grabou no Nou Camp, porque tamén había que establecer simbolismo tamén no Nou Camp. Entón, esas, digamos, son os tres dispositivos máis importantes que houbin no uso do folclore. Entón, agora, vamos aos exemplos, vale? Vamos ao cine. Ides ver primeiro unha inauguración, ides ver segundo
unha viaxe de coros e danzas a Argentina e ides ver terceiro unha demostración sindical, ¿sí? Su Excelencia el Jefe del Estado, durante su reciente viaje a Galicia, donde, como en todos los lugares de la patria, se ha puesto de manifiesto una vez más la adhesión inquebrantable de la nación a su salvador y caudillo, inaugura una gran mejora regional, el Puente del Pedrido. Es una obra decisiva para las comunicaciones regionales. Por su longitud, este puente es el tercero de luces de Europa y salva la ría de Betanzos de tal modo que los barcos pueden navegar por debajo de él. La región gallega y los gremios de labradores y pescadores con sus típicos trajes y danzas manifiestan su expresión de homenaje y entusiasmo al caudillo y guía de todos los españoles. Este es el último jalón del triunfal viaje del caudillo por tierras gallegas, del que quedará imborrable memoria. Bueno. Pasaría o resto da sesión só falando deste noticiario. É unha noticia, un noticiario do ano 1943, noticiario número 18 e dos primeiros. É o número 18, hubo 18 a 17 antes. O que Nodo non comenta é que os gremios, o gremio, que xa non era gremio, eran os que bailaban a danza por aquel entón en Betanzos, unha danza de arcos, que é unha danza simbólica, porque esos arcos son simbólicos, por eso utilizan os arcos de xeito simbólico como un palio popular polo cual vai pasar baixo del nese exercicio de legitimación de como o povo me legitima a min, sí, a esto. Aquí hai varias cosas, foron pagados. Probablemente non tenían tido ocasión de decir no, nos negamos, ni moito menos. Somos antifranquistas, no, pero foron pagados. A cuestión é que foron pagados, no do non o di, porque eso resta legitimación. Aquí o que convén é decir que foron en adhesión inquebrantable de su pueblo a, del pueblo a su caudillo. ¿Sí? Segundo, foron pagados e están as actas do Concello, nunha acta extraordinaria do Concello. ¿Sí? Segundo, toda esa xente que está man alzada foi, indudablemente foi, pero a campaña de persecución que se fixou durante meses casa por casa en Betanzos, Bergondo e Abegondo hasta Coruña e Ferrol de, oiga, ustedes saben que tal día viene el caudillo, ¿no? O sea, a persecución popular que se fixou, a memoria está no lugar, a memoria está no propio lugar. Entón, esa escenografía hiperfascista é unha escenografía obviamente preparada para isto, ¿sí? Porque a cámara sempre olla para onde quere ollar, ¿sí? E construe. Vamos a ver agora esa viaxe, unha das primeiras, a primeira gran viaxe que fixeron os coros e danzas a Argentina de Perón. Embaixada. É un noticiario do ano 48. É un noticiario de orixe argentino. Artística nos envía a España. La constituye un grupo de aficionados de ambos sexos que vive argentino. En el puerto reciben ya el anticipo cariñoso de la población que colma la alegría de los viajes. Hermosas muchachas ataviadas a la usanza de la región, de colorido y de gracia en el severo marco de los muelles, por sobre todo el aliento generoso de su juventud. Fueron recibidas por Eva Perón y de lo de ahora. Más tarde, acompañadas por el embajador de España, son recibidas por la esposa del general Perón,
Estos, en improvisación emocionada, dan la bienvenida a los huéspedes, haciendo resaltar el hondo significado espiritual de esta gratísima visita. Terceiro exercicio, a ritualización macro da que vos falaba antes, ano 1963 en Cataluña, demostración sindical, 60, perdón, terceira demostración sindical. Los 36 grupos de danzas que participan en el festival se disponen a bailar una sardana en homenaje a Cataluña. Son 3.000 actuantes y en el corro se entremezclan los trajes regionales, genuina expresión de nuestro tipismo como exponente de este vario y múltiple mapa humano español. Según Maragall, la sardana es la más bella danza de la región catalana y sus inmortales versos, afirmándolo así, sirven de testimonio poético e imperecedero. Los componentes de todas las agrupaciones se hermanan superando las dificultades inherentes a un natural desconocimiento de la danza regional para en símbolo hermoso de unión absoluta trenzar y destrenzar los pasos al tiempo que se elevan al cielo las notas de esta bella composición. Macrofolclore o servicio do Estado. Anos 50, bueno, aquí é donde entra o documental. E aquí é donde aparecemos nós, conxelados, estereotipados, subalternos, coloniais, silenciosos, folclóricos, riquiños. Sí, anos 50, fantástico. É o que eu chamei galaiquismo e subalternidade. Galaiquismo sería o discurso, basicamente, que nos define, sí? Ou que define a Galicia como unha Arcadia, basicamente, como final do mundo coñecido, é posible coñecer tamén, coñecible tamén. Céltica, porque estos se apuntan al celtismo, vale, porque o celtismo é un tropo que analizou, por certo, Elena Miguelez Carballeira no seu libro fantástico de Galiza un pobo sentimental, que vos recomendo, para entender como se utiliza o tropo do celtismo en realidade para a subalternidade, non? Humilde, sumisa, esforzada, isto non invento eu, está no nodo, eh? Seguro que algún vos sona, sí, son actuais. Virxe, salvaxe, paisaxística, bonita, inxenua, Galiza nunca tuvo demasiado dereito a ser fea, no, digamos, no? Doce, alegre, poética, moi tribalizada, mítica, mística, cristiana, pero rarita, con un punto aí, deben ser los celtas, sí, con un punto aí esotérico de bruxas e tal, estas oscura, oscura, oscura. Bueno, rural, labrega, antiga totalmente e unha reserva moral sobre a donde mirar, es decir, el buen salvaje. En antropoloxía sería basicamente así. A parábola, somos a parábola do bon salvaxe, unha imaxe absolutamente tipista, folclorista, subalterna e colonial, colonizada, basicamente o servicio dun modelo de Estado, no que basicamente todos os povos tiñan que ser subalternos frente a unha idea imaginaria de Estado, ¿sí? Por suposto feminizada, frente a unha España que aparece vigorosa, vertical e masculinizada, sacando aí músculo de macho, sí, e, mentras tanto, aquí estábamos disfrutando en la posguerra de las empanadas, o viño de Ribeiro e la muñeira, vale, así. Entón, hai un documental maravilloso de 59 minutos de metraxe que eu vos recomendo para que vexades ben así como somos, sí, do ano 1951 que se chama Galicia e sus gentes ayer e hoy de las tierras meigas. Sí, sí, risa, la justa. Veréis como mola la cosa. Entón, como non hai tempo para poñer 59 minutos de metraje, aínda que as xornadas merece, ¿no? Vamos a ver unhas partes. Isto está online, é dicir, podes chegar a casa, facer palomitas e ver esta maravilla, vale? E cuidado, porque hai moita xente que si non lle contas o sea, si non lle plantes unha perspectiva, dice, se quedas... Pa despois. Así somos. O final non é isto moi distinto do que estamos vendo hoxe. Vamos a ver un exemplo. Ai, porras, isto vamos rápido. Isto é técnico. Mola máis ver o cine. Ah, unha cousa. Isto é importante.
Por suposto, hai unha apropiación de elementos culturais e tamén da lingua galega. Porque a lingua galega tamén é un elemento de tipismo, en nodo, e dices, isto non pode ser. Falan en galego, sí, sí. E Rosalía tamén aparece, Rosalía de Castro. Desactivación total, nesa idea, nai, desactivada, choro miqueira, da Galiza, tamén rosaliana, e toda esa idea absolutamente subalterna, sí, de nós, úsase tamén na lingua galega, porque o galego é esta lingua poética, porque nós somos poéticos, e se sabe que cantamos falando, en vez de falar e decir cousas. Nós cantamos, xa o sabedes vos. Entón, tamén aparecen locucións absolutamente inventadas na que se recolle en casas a xente que non ten dereito a falar por si mesma, por suposto, e que logo un locutor de matriz locuta, poñendo a ese corpo que tú estás vendo nunha imaxe do ano 1950... Fijadevos que violencia de secuestro, que espóleo dun corpo político despolitizado totalmente, que además recibe na súa casa as cámaras de cine de nodo, porque as cámaras de cine escolleron a súa casa por ser a máis pobre, cochambrosa e indígena que había en Galicia. Vamos a verlo. En el hogar del pescador reina la mayor inquietud. Silencio, oscuridad, reloso, lume. Un campo con pulgas, cordas, música. Mientras tanto, el mar, siempre la roca y la espuma, sigue guardando su secreto insondable. Dramatismo musical. Cada hombre, María, Miguel, Penélope, esperando a Ulises. Ante la imagen de la Virgen del Carmen arde el místico resplandor de las velas. Solo en la intercesión de la Madre de Dios y patrona de los pescadores y marineros cabe depositar la esperanza. Va a cambiar el tono, va a ir a mayor. Pero con la primavera retorna a las aldeas y a los campos la alegría de la vida. La canción juvenil rueda y se expande por las laderas y baja hasta los caminos. Esto es una maravilla. Teño un amor na montaña, teño un amor montañés. Teño un amor na montaña, na ribeira teño tres. Nosa Señora da Guía, la é miña madriña, dichosa de miña nai, qué boa comadre tiña. San Benitiño de Lere. Aquí pa vos. 70 anos despois. El antiguo monasterio benedictino San Salvador de Lérez encierra la imagen del santo. La piedad y el fervor aldeanos tienen ocasión de manifestarse con motivo de la nutrida romería. Sufriente. Esto son imaxes tomadas alí, ¿eh? Esto non é recreado. Aquí, como en tantos lugares de Galicia, se celebra tamén con jubilosa animación la fiesta profana. San Benitiño de Lérez. Los paladares saborean las dulces rosquillas. Y ahora aquí... También sí. Llega el momento de repartir e ingerir la clásica empanada, preparado, prodigio total. De una cocina primitiva y sabrosa. Primitiva y sabrosa. Por todo el campo rueda la melodiosa música de la gaita. No busques novia na feira, e menos na romaría. Busca rapaza na casa, vestidas de cada día. Pero nadie hace caso a la letra de la canción. ¡Claro! Ya se sabe que las mujeres te somos como Galicia somos. Eterna. Final. Muestra.
Está en su cielo jacobeo nubes de gloria. En sus hórreos se exalta el valor del hombre que trabaja amorosamente la tierra y que a ella, y a la religión y al cariño de sus mayores, sigue unido a través de todos los azares y aventuras, por encima de la distancia y el mar. Nostálgicamente, en los duros trabajos y el pan amargo de la emigración, o en la hora del triunfo y de la victoria. Sí, negra sombra. Desactivación simbólica. Caliza inalterada, maravilla, maravilla. Ahora sí, final. Esta es Galicia, tenaz, silenciosa, callada, profundamente mística y finamente alegre, ejemplo y prez de la España inmortal. Llegan los 60 y con los 60 todo esto, esta oscuridad y todo este drama, y con esto rematamos, todo esto, toda esta subalternidad se pon ao servicio do merchandising turístico y entón convertímonos nun pobo etnicitado S.A., como dirían os antropólogos Jane y John Komarov, no seu libro Etnicidade S.A., básicamente, todos os elementos identitarios sirven para ser conxelados, ¿sí?, xa foran conxelados, arcadizados, e o que hai que facer é sacarlle rédito. Chega Manuel Fraga ao Ministerio de Información e Turismo, a ambos, porque ambos son moi importantes, porque olvidámonos moi fácil dos de información. Pero era o ministro de Turismo, sí, sí, pero tamén de Información, e de como chegaba a información e todo este proxecto, sí, que somos nós, a nivel turístico, dende o meu punto de vista, e logo, se queres, peleámonos, empezou aquí, sí? Entón, aquí empeza toda esa promoción, toda a experiencia etnotemática, todo ese folclore inventado, vale? E agora, para rematar, vamos a ver un noticiario xa do ano 76, para que vexades no parador de Baiona, sí? Que non é o único que aparece, pero é un dos que máis aparece. Cantos estereótipos aparecen, o da abundancia, o do medievalismo. Sabes todas esas feiras medievais que celebramos hoxendía? Porque todos somos moi medievais, aquí en Galicia xa se sabe que somos medievais, cidades medievais e povos medievais. Entón, esa idea do medievalismo, folclorizado totalmente, unha invención mixta entre a muiñeira e o medievo, que todavía sigue activo hoxe, unha cousa así moi chula, non? E mercantilización cultural absolutamente. Decir que en Galicia se comen los mejores frutos del mar no es descubrir nada nuevo, pues no hay español que lo ignore. Su riqueza marisquera es proverbial. Brigantes, langostas, centollos, nécoras, vieiras, ostras y otros muchos mariscos se crían en sus aguas y se cuidan amorosamente en viveros especializados. Pues bien, todo este prólogo, que le habrá hecho la boca agua a más de uno, viene a cuento con motivo de la Semana Gastronómica Gallega, celebrada recientemente en la provincia de Pontevedra. ¿A qué suena? En su organización colaboraron más de 40 establecimientos especializados en el arte de preparar suculentos platos, sean del mar, sea de tierra firme. Así, por ejemplo, en el Parador de Baiona se celebró una cena medieval con un menú que haría las delicias de los más exigentes y que comenzó con el célebre caldiño de Pedro Madruga. Atención al menú. Caldiño Pedro Madruga. Luego, la ternera de moaña al espeto, degustada, claro es, a la usanza medieval. Que es con las manos. Tras ella hubo frutas, almendras, las deliciosas filloas y la tradicional queimada. Tradicional queimada. Muy buena invención.
canción para paradores. Y continuaba, ¿eh? O sea, esto seguía, pero me pareceume máis interesante esto. Este é o menú do noticiario e este é o menú do parador de Baiona na actualidade. Sí, vamos a facer un exercicio así comparativo, vale? Temos Caldiño e Pedro Madruga, Caldiño e Pedro Madruga, caldo, segundo o cociñeiro. Pero como caldo? Facendo o traballo de caldo. Caldo, e digo, pero vamos a ver, ten que levar algo especial, dis que Pedro Madruga, vendédelo como algo identitario parador de Baiona, contame máis. Caldo de grelos, ternera de moaño o espeto, asado de cabrito lechal, bueno, hai similitudes. Esa idea cárnico asada, no, así tal cual viamos na imaxe, ¿no? Y luego, los clásicos postres medievales. Frutas, filloas y almendras. Fruta, filloas, almendrados, queimada, café queimada. 1976, 2021. Bueno, venga, a foto de 2020. Total, vivimos aquí, sigue aquí, dende o meu punto de vista, e con isto concluo, e si tal, debatimos. Si é que nos queda tempo, María, que non o sei. Seguimos tendo un pouco esa imaxe conxelada da Edad Media, seguimos utilizando folclorismo estrano e inventado. Este, sabes quen foi? Foi alcalde de Compostela polo Partido Popular, Xerardo Conde Roa, sí, vale. Esta foi a indumentaria que levou un 25 de xullo. Bueno, como vedes, leva polainas e botas de gaiteiro e logo non se sabe. Bastón de mando. Bueno, aquí temos a Feijó, claro, militar. Bueno, xa vedes vos, non? Total, o folclorismo certamente e o galaiquismo gozan de moi boa saúde. E eu pregúntome cuánto de nós en nós e opera inconscientemente todo ese proceso, non? La galiciana é un mercado gastrogalaico. Eu atopo mi documentación todos os días por todas partes. Mercado gastrogalaico supermoderno, rollo industrial que está cheo de cunchas de vieira, que está en Santiago de Compostela, non sei se alguén o cañece. É un local destos enormes nave que están ahora de moda ou estaban, rollito industrial, azulejos, metales, así tipo londinense, rollo industrial británico, sí, pero a vez, perdón, perdón, con cerámica de Sargadelos, millos colgados polo lugar e moitos produtos dentro, cocina kitsch, sí, que pas por ela bastante, con rollos inventados, chamados fusión, pero que limitan aí co galaiquismo moito, e, sin embargo, este mismo lugar te dice en galego, non te o perdas. Sí, sí, porque vender galaiquismo mola, pero falar ben en galego, máis complicado. Sí, utilizar ben o noso patrimonio lingüístico está por fora do folclorismo, porque está no político e na identidade e na cultura. E, por último, unha reflexión dunha antropóloga audiovisual, española, catalana, que di eso na súa tese de un ollar nunca é inocente, pois si é así, procura ollar. E como regalito, puido ensinarnos a todos a querernos máis. Un momentito. Outra vez. Sou alguén moi especial. Puido ensinarnos a todos a querernos máis. Esta é a historia de Allo, o noso can. O can que nos ensinou a presumir. Allo era bonito, listo, sorprendente. Pero cada vez que alguén preguntaba... Que raza é? Can de Palleiro. Pois parecía unha raza. É unha raza. Pastor galego. Pastor galego. Cantas veces preferiu ser... un pastor alemán ou un pastor belga. E non o culpo. Quen de nós non pensou o mesmo? Quen non renegou algunha vez dicindo neste país? Pero mirase onde mirase, vía boa xente, traballadora, cumpridora,
con moito do que sentirse orgullosa. Ollos calificativos, talentos, costumes, lugares máxicos. Non o entendía. Por que nos custaba tanto exteriorizar a nosa satisfacción? Que tal foi? Non me queixo. Por que éramos tan cara adentro? Por que non sacábamos máis facilmente o que pensábamos, o que sentíamos? E recordaba o noso pai. En tantos anos, nunca yo ira dicirlle a súa muller, quérote. E sen embargo, cando ela nos deixou, non faltou un só día que non lle dixese. Somos así. Pechamos todo con tullas. Somos así. Ata o noso corazón. Que vos entreven, Somos así. Pero un día algo cambiou. Ele, como con Fraga. Parecía que entendera que neste mundo se non te valoras ti, non te vai valorar ninguén. Había que presumir máis. E había unha forma boa de presumir. ¡Presumir! ¡A galega! ¡Saca el presumir libro, a modiño, pero presumir. Sin pasarse, pero presumir. E deuse conta de que presumindo a galega, todo ía millor. A xente queríase máis. Era máis feliz de ser quen era e de como era. Era a súa forma de dicirnos: presumamos de todo que facemos ben, de todo o bo que temos. Presumamos do que somos. Presumamos, presumamos, presumamos como galegos. Presume de terra, de acento, de pedras. Encantannos as cousas de pedra, de materia prima, de ritmaso, de espiritualidade, de maxia, de meigas, de retranca, de riquiñez, de esgrima verbal, de ser preguntóns, de pozo, de microclima. Aquí cada un ten o seu microclima. Presume de premios Nobel, de campeóns olímpicos, de xenios, de xente normal. Presumamos de familia, de nais, de pais, de fillos. Presume de levar tantos anos dicindo todos xuntos: ¡viva! ¡Vamos como galegos! Así que ya lo sabes, presume a galega, pero presume ata de cans. Así é que, cando unha ignorante di que somos Galicia profunda, resulta que o que nos pasa, en vez de botarnos a rir, é que sentimos a necesidade de presumir á galega, colgando milleiros de fotos de paisaxes bonitas, tipo nodo, nas redes sociais, facéndolle unha campaña de turismo á Xunta de Galicia. Popular, que alucinas, en vez de encher o país de memes. E con isto, obrigada por estar aquí. Gracias. Bueno, María, non sei se dinos ti. Si alguén... bueno, este é o teu papel. Se alguén quere facer algunha pregunta ou apuntar algunha cuestión, como vedes, o tema ten moito de sí, non? Porque moitas veces, o que comentaba eu, non? Pensas no nodo como algo anecdótico, algo que non ten moito sentido, e a verdade é que detrás disso hai unha carga ideolóxica moi forte, non? Eso é o paso do tempo, pero estamos vendo cousas de hoxe que tamén as ves como algo mellor anecdótico, o 90% da xente o ve como algo... Esa Arcadia, non? Absolutamente. Claro. Evidentemente estamos vendo que o discurso é o mesmo, absolutamente o mesmo. O luar, dixo. Sí. Bueno, eu... Vou a generar polémica. Podo? Sí, veña. Te debes. É o auditorio, non? Eu teño que recoñecer que co luar móvenseme cousas contradictorias. Vou a explicar por qué, do xeito máis significativo que poida. No luar, que foi unha plataforma de construcción de estereótipos, basicamente, pero que eu creo que non o foi máis que administracións públicas,
con programas de turismo y con promocións determinadas, eu atópome que en Luar, dende o principio, é unha plataforma televisiva na que todo pode pasar. O máis estereotipado, o máis folclorista, o máis etnográfico, o máis escandaloso e o máis bizarro. É dicir, eu a primeira vez que vin a Rodrigo Cuevas, sabedes Rodrigo Cuevas? Sí? La coplera, sí? E persoa non binaria, en espectáculo, copla, sí, asturiano... Vale, eu a primeira vez que ven a Rodrigo Cuevas, que me quedei fascinada con el, ela, ele, foi no Luar. Foi no Luar. Do mesmo xeito que hai xente de Bergantiños que a primeira vez que escoitou cantar e tocar a xente a pandereta máis alá da fronteira de Compostela, sí, pero máis, por exemplo, nas Rías Baixas, foi no Luar, porque Mercedes Peón levaba esa xente ao Luar. Entón, a primeira vez que moita xente, moitas mulleres da nosa oralidade tiveron ocasión de ver que alá en baixo tamén se cantaba, foi o Luar. E si é certo que o Luar foi unha plataforma moi, moi estereotipada, pero que tamén, dendo meu punto de vista, pon de manifesto moitas autovergonzas, porque sempre nos costou moito ver na imaxe, en vez de isto tan digno e tan maravilloso e tan bonito, os nosos señores e señoras cantando, tal e como cantan, sen máis. O que pasa é que arredor deses señores e señoras había un paisanaje, digamos, non? Un paisanaje que por momentos era incómodo, pero o que nos é incómodo ou o que a nos non será incómodo ou o que a nos non é incómodo é antropolóxicamente un indicador ao que hai que estar atento dende o meu punto de vista para saber por que nos é incómodo, que nos incomoda exactamente de eso que estamos vendo e se efectivamente esa incomodidade que xurde xurde por un folclorismo moi digno, sí, ou por unha etnografía moi espontánea, pero que está na televisión. Que é exactamente o que nos dá vergoña? E esa pregunta é moi potente para nós. Moi, moi potente. Que é exactamente o que nos avergoña e o que non? Que nos chamen profundos? Algo así. Non sei, eh? Pero eu a primeira vez que ven a Rodrigo Cuevas e a Toni Lomba e a Rafaela e tantas cosas bizarras, cabaretero que aparece en el lugar, casi trans, o sea, y moderneces rarísimas, digamos, ¿no? Entón, sí creo que o lugar ten lugares claroscuros, como nos, tal cual, ¿eh? Tal cual nos, que muy de país, digamos. Algo máis, alguén que quera comentar a súa experiencia... E xa rematamos, por ali hai alguén. Hola. Ah, vale. En realidad non me fai falta, seguro. Bueno, eu que quería compartir quizáis máis unha reflexión que se me ocorreu durante a charla, arredor da propia memoria histórica, e como que igual podemos ter dous planos de memoria. Unha que é a memoria histórica a reivindicar visible, que opera desde o drama visible, desde a tragedia individual, familiar, colectiva, que ten que ver coas cunetas, coas mortes, con cousas nas que esperamos que todos estemos de acordo. E como hai outro plano da memoria que igual é invisible, que ten que ver coas narrativas e coas símbolos que siguen operando hoxe en día pero que non recoñecemos como tal, que de algún xeito temos que poñelas de relevo, non? E ver que facemos con todo iso. Entendemos que hai un plano visible da memoria coa que todos deberíamos estar de acordo e hai un plano invisible da memoria que segue operando pois nos, eu creo que nos recantos máis insospeitados operan a través de nós. Eu tamén, cando me chamaron Galicia Profunda, ofendíme terriblemente, para logo igual pasar a outro tipo de reflexións personais de por que me sinto ofendido por eso. E a pregunta é, que facemos con todo isto? O sea, que facemos con isto unha vez sabemos que hai un fío que vende o franquismo e que vende antes, vende o século de ouro, de oro español, de como nos trataban os propios literatos, de planos simbólicos
durante toda a historia de España máis alá, non? Entón, a pregunta é, que podemos facer con todo isto? Como podemos manternos alleos ou sentir que eso tamén somos nós, pero que non nos sentimos esclavos de ser así, nin de explicarlle aos nosos familiares de Madrid, aos nosos amigos de Valencia, cando cheguen aquí, espérate que te vou a llevar ao mellor bar de pulpo de Santiago, que ya verás que te vas cagar. No, que facemos con todo iso para poder non solo ser, senón non ser, eso que se nos di que somos? Vouche responder. Cada quen ten que atopar as súas propias ferramentas e atoparnos todos e todas nelas tamén, non? Pero vouche responder cunha anécdota que conto no libro. Bueno, non. Vou vos, e con isto rematamos, contar unha anécdota. Eu vivín en Madrid, capital do Estado español, 4 anos, porque eu as miñas dúas carreiras fixenas en Madrid. É dicir, eu estou xa aquí con vosco gracias tamén a Madrid. Así de dramático tamén é todo, non? Eu fixeme antropóloga en Madrid, fixeme musicóloga en Madrid e defendín esta tese ante unha universidade madrileña. Nese serme eu en Madrid, operaron cantidad de estereotipos inconscientes, sí? E acórdome dun día indo no metro con colegas galegos e unha colega estaba compartindo no metro a viva voz, sentados no metro, a viva voz, xa sabes, os metros de todas as cidades do mundo son silenciosos, impersonais, individuais, tal, non? E estaba compartindo a viva voz que se quedara flipada indo do Per a Irlanda porque a señora para que traballaba lle preguntaba si en Galicia chegáramos microondas. E la tía empezou a narrar isto no metro e de repente vimos como madrileños e madrileñas ou non, ou persoas de provincia que estaban en Madrid, porque ao final en Madrid todos son de provincias, por outra banda, que tamén é unha imaxe que habería que revisar, non? Cada quen ten o seu traballo, non? Empezamos a performarnos no metro, paletísimos, gañanísimos, pero de un lugar claramente irónico, é dicir, apropiámonos dun xeito tan bonito, tan potente e tan político, dun insulto, para evidencialo a través do meme, do humor, das risas, o metro acabou escachando da risa en silencio, pero vimos como a xente de Madrid lle caía la lagrimilla del descojone, basicamente, que lle producía comprender naquel momento, e foi superpotente, porque naquel momento moita xente que estaba ali, ou non moita, pero as persoas que estaban ali comprenderon que efectivamente sobre nós recae unha mirada estereotipada que é irreal e arcádica e que nós somos quen a través do humor de evidenciala. E iso foi revelador para min. Ese momento impersonal nun metro, nunha cidade que ademais era simbólica porque era Madrid a cidade do Estado español central, e de repente ver compañeiros e compañeiras en Madrid ríndose, gañanísimos, pero non gañanísimos como gañanísimos no luar, non, gañanísimos políticos, reivindicados, insultados, recollendo todo ese insulto e convertindo nunha lanza de carácter político, identitario, cultural e lingüístico. O sea que, ostras, pois a performatividade corporal va super bien. E os memes, buah, eso é un invento fantástico. Ide pensando para casa, como facer un meme co Galicia profunda. Eu fixen un con Gil, con Jesús Gil. Eu fixen un, sabéis, Jesús Gil no jacuzzi, co teléfono, notes esa imaxe? Bueno, pois eu fixen un con ese de hola, la Marbella civilizada, la Galicia profunda. Jesús Gil nesa bañera, con teléfono. Horrible, grimoso. Entón, ese pode ser un lugar. Eu invitaría a deixar de ofendernos, por exemplo. E invitaría a reivindicarnos non desde a ofensa pola doma e castración, sino que é certa, é real e somos víctimas dela. Pero invitaría para rachar esa constante pervivencia do folclorismo, do estereótipo, da vergoña, da subalternidade, invito a utilizar sobre todo o humor. E ir moito a ver a Chévere. Gracias.
Yo sí, yo te oigo perfectamente. Sube el volumen, a ver. No. Bueno, no se me escucha allá atrás, ¿sí? ¿No? Técnico. Ah, vale, con este entón, ahora sí. Bueno, pues decía que casi da un poco de apuro después de este momento álxido que nos regaló Beatriz Busto, retomar un poco o drama da represión, ademais neste momento en que imos falar de outro tipo de corrupción, que é a corrupción sistémica do réxime franquista, que non rematou após a transición do 78. Non? Ora imos falar, despois de falar da corrupción económica, do roubo que fixe o franquismo dos bens e ata da nosa identidade, imos a falar pois das estruturas que quedaron dentro das institucións, non? Que permaneceron despois da transición, non? Na propia democracia. E creo que un exemplo moi claro de como os métodos corruptos do franquismo non remataron coa morte do ditador é a conversión de policías dictatoriales, asasinos, torturadores, como por exemplo Miguel Ángel, perdón, ¿cómo es? Gómez. Ah, no, digo Billy Niño, ¿cómo se llama? Gómez Pacheco, ¿no? Pacheco. Antonio González Pacheco, te iba a meter. Como Antonio González Pacheco, Billy el Niño, que despois sabedes que un día deitouse sendo un torturador franquista e o seguinte amanceu sendo un policía condecorado, non só polo franquismo, sino pola nosa democracia e mesmo por gobernos que se dicían esquerdas. Quixemos falar desa corrupción porque nos parecía importante tamén e ademais quixemos traer este documental Billy de Mas Lenke, non sei se o dixen ben, por unha razón moi sinxela que vou a recoñecer, porque nel sae Chato Galante, que é o pai espiritual destas xornadas. Chato, sabedes que estivo con nós nas primeiras xornadas, na segunda xa non pudo estar con nós, pero lle fixemos unha homenaxe moi sentida, e hoxe con este documental queríamos recoller a última intervención que Chato fai para unha grabación, que veredes no vídeo que as condicións técnicas non son moi boas, Chato tiña que volver a gravar para bueno, mellorar un pouco esas tomas e perfeccionar o documental, pero xa non lle dou tempo. O cancro e esa maldita pandemia levou a Chato, deixounos orfas, a estas xornadas deixounas completamente orfas, pero manteremos sempre a súa loita, non a súa loita, o seu compromiso contra a impunidade franquista. El non está, pero segue aquí o seu ideario e deixou moita pegada en nós. E para falar de Chato e para recordar a Chato, como facemos cada ano, nos parecía que unha das mellores persoas que o podía facer era o seu compañeiro de cárcere, o seu compañeiro de tortura e o seu compañeiro de vida, que foron compañeiros ata o último momento. Non? En Gus segue Chato e eu xa vos deixo con él, con Miguel Ángel Gómez Gus, que tamén foi víctima directa de Billy el Niño, que tamén poderemos escoitar neste documental e que quixemos que antes de poñer a grabación pois que nos dirixese unhas palabras, porque sabíamos que era a forma máis directa e non pudo vir justa a súa viúva, porque hoxe tamén se celebraba o mañá, ¿no? o décimo aniversario de la Comuna, que foi unha asociación de presos políticos que Chato axudou a fundar ou participou na súa fundación e justa estaba comprometida con esa efeméride e non puido estar aquí, pero sabemos que estando Gus está Chato, así que nada, que vos deixo con Gus, que como decía María ao principio, xa é galego porque comparte moito a loita polo noso país. Nada máis, grazas. Boas tardes. Eu son galego escribiente, pero falo fatal o galego porque tropezo enseguida con palabras castelans, así que vades tener que disculparme, o sea, non os parezca mal, sei que é un fallo grande, pero cada un ten sus fallos. E non, pois despois del nodo sempre viene la película, antes por lo menos era así, o sea que además esta es del oeste, o sea que es un que era muy frecuente en aquellos tiempos, ¿no? Después del nodo
Yo confieso que si hubieran utilizado el nodo como método de tortura, yo hubiera cantado. Eso lo digo claramente, como en la película esa esa famosa película de esto de la naranja mecánica, una cosa así, que bueno, pues, afortunadamente no se percataron de eso y tenían un concepto muy elevado creyendo artísticamente del nodo y tal. Bueno, brevemente, porque yo no tengo tiempo de enrollarme, esta película es una película bastante artesanal, aunque intentó ser, según su director Marlenke, una película de ficción con un famoso actor que hiciera el papel de Billy, de González Pacheco, pero el actor, no sé por qué razones, al final se retiró del proyecto, que tenía una financiación importante para hacer una película y tal, y al final pues tuvieron que hacer un documental así a base de, pues eso, de entrevistas y tal. Nos entrevistan a 14 personas que tuvimos relación más o menos íntima con esto, con el asesino este niño González Pacheco. Y tiene mérito porque la estuvieron grabando durante 2 años con la única financiación de la revista, del goteo que organizó la revista El Contexto, y consiguió pues el patrocinio de 1.300 personas que fueron las que, bueno, pues permitieron que se pudiera producir y tal la película. Tardaron 2 años en hacerla y entonces abarca un poco una parte, un periodo de tiempo bastante significativo de lo que está siendo ahora el movimiento memorialístico, ¿no? O sea, que es tanto la lucha por la justicia, la querella argentina, en fin, eso viene un poco reflejado ahí. Yo no me voy a extender ahí en ese apartado, porque lo cuenta en distintas intervenciones las personas y tal que estamos. A mí me metieron ahí pues porque, bueno, pues aparte de haber sido torturado por Billy el Niño cuando tenía 19 años en la Dirección General de Seguridad, pues interpuse querella contra él en Argentina, querella que fue sirvió para que la jueza en el 2013 hiciese el primer auto de búsqueda y captura internacional de 4 policías. 2 de ellos ya estaban muertos, pero González Pacheco y Muñecas, ¿no? Una se llamaba. Pues les procesaron, finalmente la Audiencia Nacional les pidieron la extradición y la detención internacional. Y entonces la Audiencia Nacional denegó la colaboración, el auxilio a la justicia argentina y los dejó libres, ¿no? Entonces, a raíz el director me contó que fue ese el momento en el que decidió contar esa historia, porque claro, era la historia de la impunidad más grande o más importante que le parecía el que había en esos momentos y tal. Entonces, pues bueno, pues González Pacheco era uno de tantos torturadores, adquirió protagonismo y notoriedad, pues porque era el más, quizás era el que se cruzó toda la, o sea, el que tenía menos escrúpulos, el hombre que gozaba o disfrutaba torturando. Y entonces era un hombre pues chulo, aunque era de Cáceres, pues se convirtió rápidamente en un chulo madrileño y ejercía así de ese modo y tal. Y entonces, pues, claro, el tema está en que refleja bastante sufrimiento, no es una película de humor para nada, o sea, refleja mucho sufrimiento y abarca el periodo de tiempo desde el final de los años 60, cuando el movimiento estudiantil en Madrid adquiere ya un protagonismo grande. Entonces, coincide después de la muerte de Enrique Ruano, que fue uno de los acontecimientos más trágicos que hubo. Y bueno, pues comienza ahí y pues, se va estructurando pues hasta la Guerra Sucia, en la que pues este policía también participó de una manera muy muy activa, o sea que, y también la película da cuenta de todo eso. Yo creo que es una película que, aunque tiene problemas técnicos por la forma en que, bueno, por las limitaciones y tal que tuvo que sufrir, pero sobre todo es
O sea, es un homenaje un poco a las víctimas de tortura, ¿no? De que sufrimos tortura, que era, es decir, a mí me tocó, pero os podía haber tocado cualquiera de vosotros, porque yo por lo que veo aquí, casi todos estamos rondando los 60 o más, entonces, ya lo hemos hablado antes, tú no. Y entonces, pues claro, el tema es que ahí te hace recordar, sobre todo pues, las personas que vivimos esa época, que cualquiera había podido pasar por ese calvario, o sea, por esa situación, porque era una cosa sistemática y generalizada. Es decir, hasta el punto de que, cuenta Juanjo Millás, en una entrevista que le hizo a Martín Villa, que ahora está en Candelero, porque por fin se ha conseguido que la justicia argentina, aplicando la universal, pues procese a Martín Villa. Y es el auto de procesamiento es impresionante, porque son 1000 páginas. Es decir, nosotros buscamos verdad, justicia y reparación, ¿no? Y en ese texto hay mucha verdad. O sea, como también había mucha verdad en el primer auto por el que se pidió la extradición de esos 4 policías y después, al año siguiente, de otros 22 políticos, entre los que estaba Martín Villa, que habían, vamos, dirigentes de la dictadura y que habían participado en sus crímenes, etcétera, ¿no? Y entonces le contaba Juanjo, o sea, Martín Villa, Juanjo Millás, en una entrevista que le hizo en el Congreso de los Diputados, que cuando detuvieron a Carrillo, salió el tema, lo publicaron en una columna del País, el Martín Villa le dijo, tuve que llamar a la comisaría porque no siento que lo fueran a torturar y tal. Entonces le dijo Martín Villa, le dijo Juanjo Millar, le dijo, o sea, que si no, o sea, que eso es general, así. Bueno, y entonces el otro se dio cuenta que había metido la pata y ya rectificó y dijo, no, bueno, eran otros tiempos, ¿no?, quitando la importancia de la cuestión y eso. Pero bueno, lo cierto es que la tortura fue sistemática, generalizada, planificada, era el método de investigación que se utilizaba, y aparte de ese método de investigación que se utilizaba para destruir a la persona, es decir, para que esa persona quedase marcada de por vida. Es decir, había unos que tuvieron mejor o peor suerte dependiendo de la coyuntura. Yo caí en una coyuntura mala y, o sea, estuve 7 días y me dieron duro, sobre todo él, pero bueno, que no es un caso único, es decir, que no era un psicópata, una persona que se excediera porque tú... No, eso era el modus operandi de la policía y tal. Y luego quería decir una cuestión que era la complicidad de los jueces, porque los jueces en esto no son, es decir, inocentes ni pasivos. Es decir, la conexión policía-jueces era tremenda. Es decir, tú, por ejemplo, yo cuando fui a declarar al juez militar, porque me procesaron por el militar, pues yo iba hecho me tenían que llevar en brazos porque no podía caminar. O sea, los pies los tenía así y tal, y estaba hecho un desastre. Y le dije al juez que esa confesión que no valía, que no tenía validez porque me la habían sacado con tortura y tal y cual. Ni me miró, ni me hizo caso. Después en el juicio, cuando mi abogado también dijo lo mismo, el Mateu, que era uno de los jueces de los presidentes del TOP, tocó la campanilla y dijo, eso aquí no se puede decir y tal. O sea, que era... ¿Qué quiere eso decir? Que después está la ley de amnistía, que ahí también se toca la transición en esta película, y bueno, está bien, o sea, da una explicación bastante, bastante válida, pero se interpretó como ley de punto final, y quienes más la interpretaron como ley de punto final fueron los jueces. Y claro, es fácil entenderlo. En el Tribunal de Orden había 16 jueces. 6 fueron al Supremo, entre ellos los 3 presidentes, y el resto quedaron en la Audiencia Nacional. Es decir, los policías le cambiaron el nombre de Brigada Político-Social, Brigada de Investigación y tal igual. Siguieron haciendo lo mismo, siguieron torturando igual, y en la película lo pone de manifiesto. Hay uno de los detenidos, Francisco Veloso, Rodríguez Veloso, que lo detuvieron en diciembre del 77, un par de meses después de la amnistía, y le dieron la del pulpo, estuvo 22 años en la cárcel. Y el policía que le interrogó y le torturó
fueron Roberto Conesa, que era el padre de este, de Billy el Niño, y Billy el Niño, o sea, y entonces, o sea, siguieron haciendo lo mismo, o sea, todo el tema este de la amnistía fue un, y toda la transición realmente fue un engaño monumental, es decir, los engañaron como chinos. Lo que pasa es que, claro, el tema es que la gente quería, tenía muchas ganas de libertad y un poco de libertad se consiguió y tal, igual. Pero, vamos, en realidad el poder quedó en las mismas manos y porque ellos fueron los que, con la monarquía al frente, pues hicieron todo ese tal. Y no quiero darle más vueltas porque no, ya eso ya va a sacar la gente amarilla. Y entonces, pues, ver la película, porque ya digo que a pesar de que tiene algunas cosas que son un poquito así raritas, pero no tiene desperdicio, las intervenciones y tal de las personas y cómo lo han estructurado. Estuvo seleccionado en el Festival de Sevilla, del Premio de Derechos Humanos del Festival de Sevilla, y ahora me parece que está pues en el proceso de selección de los Goya y tal y cual. Es decir, que para ser una película así artesanal producida por gente corriente, pues estas cosas tienen que proliferar. Yo me acuerdo que lo del silencio de otros fue importantísimo. Eso dio un pulo porque puso negro sobre blanco una cuestión que estaba así dispersa, que estaba así un poco, así tal, un poco. Y entonces, claro, ahí se vio la trascendencia y la implicación que tiene en el presente, porque es que, claro, como dice uno de los entrevistados ahí, parece ser que Carrillo, yo no lo oí decir, pero que cuando le entrevistaron en una ocasión, le dijo que él prefería la amnistía, o sea, que prefería la amnesia, o sea, que quería amnistía en vez de, o sea, a cambio de amnesia. Y claro, la amnesia es una barbaridad, o sea, porque sin amnesia no hay futuro, tú estás perdido. Y de hecho, Adolfo Suárez, que fue uno de los artífices de esto de la transición, pues acabó con Alzheimer, que pobre hombre, que yo no es porque el Alzheimer es una desgracia, pero que viene a ser un poco también curioso que Suárez acabara con Alzheimer y tal, después de predicar tanto el olvido, el silencio y todas esas cosas. Y tal y cual. No digo nada más. Ahí queda. Bueno. Pero vou non levar todo escrito porque eu non me solto para falar. Entón, nada, eu levo unha cousa escrita, leo xa unha vez que levo escrito, pero non falo. Se queréis, eu lo leo. Pero non leíches nada do que levabas escrito. Bueno, nada máis que aproveito antes de empezar a ver a película. Quero despedir as persoas que nos están seguindo a través do streaming, porque por razóns de dereitos de autoría non podemos retransmitir Billy a través do streaming. Non? Entón, despedimos a xente que nos está seguindo desde as súas casas, agradecéndolle o seguimento toda a tarde e convidándoles a conectar mañá de novo ás 10 da mañá, que estará Rebeca falando dunha cousa que é moi sorprendente, que é que Juan Carlos I non foi tan exemplar como nos quixeron decir, e o sorpresa, sei que non o sabedes, pero tiña aí certos tintes corruptos, non? De iso falaremos mañán ás 10 da mañán. Emplazamos vos a todos e a todas a esa hora, e nada, fechamos a sesión de hoxe con Billy.